Bienvenido a Rackspace Technology Summit, un espacio diseñado para conectar con una gran comunidad de TI de Latinoamérica, donde hablaremos sobre las últimas tendencias en cloud, seguridad y datos, así como el papel que juegan hoy todas las áreas de TI para el futuro de las organizaciones. Comenzaremos nuestras actividades del día de hoy con un mensaje de nuestro director comercial, Enrique Valladares, quien es el responsable de liderar la expansión de Rackspace Technology en la región, enfocándose a nuevos mercados, entregando siempre un fanatical experience a sus clientes. Adelante, Enrique. Bienvenido. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. A nombre de Rackspace Technology, les doy la bienvenida a este evento. Mi nombre es Enrique Valladares. Yo estoy a cargo del área comercial de Rackspace para Latinoamérica. Y bueno, me gustaría arrancar platicándoles un poco del crecimiento que hemos tenido, de lo que nos enfrentamos todos los días con los clientes y de lo entusiasmados que estamos con lo que estamos haciendo en Rackspace Technology. Muy pronto vamos a anunciar nuestra presencia en Chile para atender el mercado de Chile y Argentina. Abrimos ya oficialmente nuestra oficina en Colombia y en el caso de México, bueno, solo el año pasado tuvimos un crecimiento de 30% en empleados. Tenemos una expectativa de crecimiento muy interesante para el mercado latinoamericano. Y estamos seguros de que estamos entregando una propuesta de valor muy interesante para nuestros clientes. Nosotros somos una compañía de servicios especializado sobre todo en el tema de multicloud. Y bueno, sin duda este es un tema que está siendo extremadamente relevante para nuestros clientes en toda América Latina. Hoy nos encontramos con muchas empresas que han adoptado diferentes nubes, AWS, Google, Microsoft, VMware, y obviamente el tema de manejar este esquema de multicloud es bastante complejo para las empresas, y ahí es donde entramos nosotros, el tener este nivel de expertise para ayudarlos a operar estos diferentes sistemas y a realmente sacar el valor y lograr que estos proyectos tengan el retorno de inversión que nuestros clientes esperan. ¿Qué nos hace distintos y dónde ayudamos nosotros? Bueno, tenemos una alta automatización en temas de administración de estas diferentes nubes. Ayudamos a nuestros clientes en diferentes niveles de adopción. Hoy se encuentran en América Latina algunos clientes que apenas están explorando este tipo de soluciones, que tienen ciertas dudas y reservas en cuanto a qué cargas pueden mover y cuál es el valor de hacerlo y qué tecnología es la que deben de utilizar. Y también te encuentras clientes que están ya en otro nivel de adopción y que están prácticamente viendo cómo mueven absolutamente todo hacia este tipo de tecnologías. Ahí nosotros tenemos la capacidad de ayudarlos en estos diferentes niveles, tanto en proyectos en donde solo arrancan esto o llevarnos ya sistemas de alta disponibilidad y core de negocio para nuestros clientes. Nos ayuda también el poder incluso hacer una facturación consolidada de todas las nubes. Eso a varios de nuestros clientes les hace una diferencia importante. El poder tener centralizado toda la administración de todas las nubes para con nosotros y que nosotros llevemos todo el tema administrativo detrás. Y también, bueno, tenemos una relación muy, muy cercana con nuestras alianzas, con los hyperscalers, que nos ayuda a entender, a tener la gente mejor capacitada, a tener los mejores técnicos para realmente agregar este valor hacia nuestros clientes. De vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hoy, que vamos a hablar de muchos temas, de la parte de multicloud, de la parte de seguridad, de la parte de datos, realmente tengamos una agenda interesante para ustedes y un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Ahora daremos inicio a una charla sobre innovación, impartida por un experto con múltiples talentos, pues su especialidad es el desarrollo humano,
pero también ha incursionado en la creación y programación de videojuegos y en su trayectoria como speaker con más de 200 conferencias en toda Latinoamérica. Él es Jesús Cochegruz, experto en innovación. Te recomendamos preparar todas tus dudas, porque al terminar su ponencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Jesús. Hola, mis estimados, muchas gracias, Areci, por esa presentación. Antes de decir cualquier otra cosa, quiero dar un agradecimiento muy especial a todo el equipo que ha hecho posible esto, gente que ha trabajado durante varias semanas para hacer esto posible. Gracias al gran equipo de Rackspace, gracias al gran equipo de producción que está detrás de esto. Y también gracias a todos y cada uno de ustedes por recibirnos ahí en casa, abrieron las puertas para compartir unas cuantas ideas juntos. Bueno, antes de decir cualquier otra cosa, quiero arrancar con ustedes haciendo un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Quiero que piensen que les mando ahorita por internet a cada uno de ustedes, les mando una máquina del tiempo. Y la pregunta es, ¿a cuándo iríamos? ¿No? Entonces digamos que queremos ir, no sé, a una época arcaica, primitiva, para entender cómo el ser humano sobrevivió utilizando tecnología muy prehistórica. Así es que en este afán antropológico nos lanzamos al año 2003, ¿no? Y obviamente en ese año nos llama la atención los celulares que usábamos en aquella época, sus dimensiones, las teclitas que tenían. Pero bueno, el fenómeno interesante se da cuando te encuentras a ti misma o a ti mismo en el año 2003. Y tu yo del 2003 te pregunta, oye, ¿cómo es la vida en el 2021? ¿Cómo es la vida en nuestro futuro? Olvídense un poquito de la pandemia. Y tu yo del pasado te pregunta, oye, ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo es la tecnología? ¿Cómo está ahorita los departamentos de TI funcionando? Imagínense tratar de explicarle nuestra vida diaria. Para que se den una idea, mis estimados, en el 2003 no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había Uber, no había Airbnb, no había Netflix, no había Disney Plus. Digo, existían estas compañías, pero de una forma completamente distinta. No había Spotify, no había Pandora. Aquí es la parte donde pierdo la mitad de la audiencia millennial. En el 2003, cuando decías asistente personal, te referías literalmente a un ser humano. No había Alexa, no había Siri, Cortana y todo eso que tenemos actualmente. En aquella época, mis estimados, la gente se perdía. No había Google Maps, no había Waze. Si estabas en la oficina y te daba hambre, tenías que caminar a la tiendita de la esquina. No había Rappi, no había scooters botados en cada esquina de la ciudad. En aquella época, si tenías contigo una cámara en todo momento, había tres posibilidades. O eras fotógrafo profesional, o eras periodista profesional, o eras japonés profesional. No había de otra. Si queríamos aprender de algo, teníamos que ir a unos viejos edificios llamados universidad. Y además, si queríamos enterarnos de lo que estaba pasando en el mundo, teníamos que leer un montón de papeles llamados periódico. En el 2003, mis estimados, cuando la gente decía la nube, se refería literalmente a esas cosas blancas que vemos allá arriba en el cielo, mis estimados. Y agárrense, en el 2003 no había selfies. Aquí es donde verdaderamente pierdo a todos los jóvenes en la audiencia. Es impresionante cómo pudimos sobrevivir tantos años sin selfies, pero más impresionante cómo un pequeño dispositivo llamado smartphone transformó a la humanidad en menos de 10 años. Desde la llegada de los primeros smartphones, cientos de millones de seres humanos cambiamos nuestra forma de comportarnos, cambiamos nuestras necesidades, nuestras exigencias hacia las compañías y nos convertimos en un mercado totalmente nuevo, a quien yo le digo con mucho cariño, Homo Smartphones. Los Homo Smartphones somos esa nueva raza de clientes que estamos en todo momento ansiosos por consumir cosas nuevas gracias a la tecnología, gracias a la conectividad y a este pequeño dispositivo llamado smartphone. Pero cuando les digo Homo Smartphones, no quiero que piensen en esta muchacha súper tecnológica con su set de VR. No, los Homo Smartphones somos cualquier persona del mundo actual, sin importar la edad que tengas. Así seas millennial, así seas baby boomer, generación X, este dispositivo nos cayó muy bien y transformamos muchos de nuestros comportamientos. Esta foto que ven en pantalla, debo confesar que tristemente es una foto familiar. Ahí está mi mamá, mis hermanas, mi cuñado, e irónicamente están platicando en el chat familiar, ¿verdad? Creo que todos hemos visto esta escena en casa. Pero bueno, entrando un poco en seriedad, quiero resaltarles algunas características y comportamientos que tenemos los Homo Smartphones que impactan directamente en nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones familiares, pero también nuestras relaciones en un equipo de trabajo y nuestras relaciones con las compañías, con las marcas y con los clientes. Entonces ahí les van las características rápidas que tenemos. Número uno, somos seres hiperinformados.
Tenemos toda la información en la palma de la mano. No sabemos algo, sacamos el celular y San Google, Santa Wikipedia en ese momento nos sacan de problemas. No necesariamente la información es correcta, pero creemos que por estar en Internet así debería serlo y eso ocasiona muchos problemas. Veamos lo que está pasando actualmente con la desinformación, ¿no? Segunda característica, somos seres hiperrelacionados. Tenemos no solo cientos de amigos, tenemos miles de conexiones en nuestras redes, ya sean personales, ya sean de trabajo, ya sean profesionales. Y esto, bueno, representa una gran oportunidad o un gran riesgo para las empresas que no sepan entender esta característica. Número tres, somos seres hiperconectados. En todo momento ya estamos enlazados. Y bueno, esto se vino a detonar tremendamente en las últimas épocas con la situación de pandemia que vivimos. Además, somos seres tecnodependientes. Antes, cuando salió una nueva tecnología, había un proceso de gestación, tardaba un ratito el mercado en adoptar esa nueva tecnología. Hoy no es así, sale la nueva tecnología y ya se prevendió antes de que salga al mercado, ¿no? Y esto representa una complejidad tremenda para las empresas para adaptarnos a este ritmo de cambio del cliente. Además, somos seres omnicanal, estamos acostumbrados a comunicarnos con las empresas a través de múltiples canales y esperamos que se comporten como uno solo. Y bueno, somos seres cada vez más difíciles de impresionar, porque lo hemos visto todo gracias a las redes, gracias a la conectividad. Y esto, mis estimados, se traduce en nuevas exigencias de este Homo Smartphone. Queremos que todo sea ágil, de preferencia inmediato. Y además que sea simple, flexible, fácil de utilizar, práctico. El cliente no está dispuesto a regalarte 3 minutos. El cliente no está dispuesto a regalarte 3 clics más, ¿no? Y además queremos que todo sea memorable, compatible, social, que sea una gran experiencia porque lo queremos compartir en nuestras redes. Y si a eso sumamos que todo lo queremos que sea individualizado porque estamos acostumbrados a que la tecnología se comporte así para nosotros. Cada vez más estamos presenciando este fenómeno de que la tecnología se adapta para hacerme sentir el único cliente en el planeta. Y bueno, pues ahora queremos que todo sea sanitizado y de cero contacto, ¿no? No queremos tener un contacto físico dado lo que estamos viviendo. Y yo les tengo para esto, mis estimados, 3 preguntas para ir abriendo charla. La primera es, ¿estamos preparados para este mercado en nuestra empresa, en nuestro departamento de TI? ¿Estamos preparados para atender a este nuevo cliente con esa complejidad y esas exigencias? Pero la segunda pregunta es aún más relevante. ¿Estamos aprovechando las características de este nuevo mercado? Esta exigencia, esta velocidad con la que pide cosas nuevas, el querer ver nuevos productos, representa una gran oportunidad de negocio para las empresas que verdaderamente entiendan a este cliente y logren satisfacer sus nuevas demandas y exigencias. Y la tercera pregunta que les quiero plantear el día de hoy es, ¿cuál es el rol, el nuevo rol de TI, de tecnologías de información, ante este nuevo entorno y ante este nuevo cliente? Y voy a parafrasear esto en una sola pregunta central de esta charla. ¿Cómo le hacemos para conectar con este nuevo cliente, para conectar con el Homo Smartphones y así potencializar nuestras empresas? Porque bueno, ya vimos que es algo complejo a lo que nos estamos enfrentando. Entonces hoy les voy a dar 3 pilares esenciales con los cuales podemos conectar con este cliente. Pilar número 1, mis estimados, tenemos que entender el mundo mental del cliente Homo Smartphones. Y nótese que estoy diciendo mundo mental. Vamos a explicar eso un poquito más. Les voy a dar un ejemplo hablando de nuestro mundo real primero. Les voy a mostrar una fotografía y quiero que piensen, por favor, qué quisiera comprar este cliente en el mundo real, qué le venderías, ¿no? Ahí les va la imagen, es un ejecutivo, no sé, son 6 de la tarde, está esperando su vuelo, está en el aeropuerto. ¿Qué quisiera comprar este señor? Pues tal vez lo primero que se nos ocurre es, bueno, quiero comprar un sándwich, una cerveza, un libro, una maleta. No sé, obviamente son cosas muy tangibles las que se nos ocurren. Pero ahora vámonos al mundo mental. Y para hacer esto, los invito a que se pregunten qué intangibles quisiera comprar este cliente. Qué cosas que no se pueden tocar y no se pueden concebir quisiera comprar este cliente. Tal vez este cliente quisiera comprar un poco de relax, de descanso, de sencillez, de inmediatez. Digo, lleva todo el día trabajando, pues es lo que quiere en el aeropuerto.
En mi caso particular, amo el plan de lealtad de Aeroméxico por mi trabajo. Antes de la pandemia me tocaba viajar muchísimo y eso es lo que me da el Club Premier, el plan de Aeroméxico, ¿no? Me da sencillez, inmediatez, flexibilidad, comodidad en las salas de espera, en los ascensos a primera. Y bueno, pues no se los voy a negar, también me da estatus, se siente muy bonito que te manden a primera, ¿no? Esos son los intangibles que quiere comprar el nuevo cliente, ¿no? Ahí les va otro ejemplo rápido. ¿Qué intangibles quiere comprar este artista? Obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es, oye, pues, quiere comprar un poco de paz, de inspiración, de creatividad, ¿no? Es decir, es un artista y quiere concentrarse en su trabajo. Me tocó dar un taller con la gente de Bose, los equipos de audio, y bueno, platicábamos y decíamos, oye, tal vez una bocina con muy buena calidad de música, con un buen playlist, pues te puede favorecer eso, ¿no? La inspiración, la creatividad. Pero si además de eso tienes una bocina con un asistente inteligente como una Alexa, como un Google Assistant, bueno, obviamente el enfoque se va mucho más allá porque no tienes ni siquiera que pararte a darle clic a un dispositivo, ¿no? Eso es lo que favorece. Esos son los intangibles que quiere comprar este cliente a través de ese dispositivo o de esa bocina. Ahí les voy a otro ejemplo. ¿Qué intangibles quiere comprar esta señora, no? Y aquí las respuestas salen inmediatamente, ¿no? Todos decimos, ay, quiere comprar un poco de tiempo para su persona, un poco de concentración, tranquilidad, 5 minutos de paz, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todos nos identificamos tremendamente con esta señora en estos momentos que estamos viviendo. Aquí una palabra clave, mis estimados, es la empatía. Entendemos a esta señora. ¿Qué quiere esta señora? Y por eso hablo de entender ese mundo mental de tu cliente. Entonces yo los invito a que se pregunten, oye, ¿qué intangibles quiere comprar nuestro cliente a través de nosotros? Y aquí viene una diferenciación importante. Cuando digo cliente, me refiero por un lado a tu consumidor final, al cliente final de la marca o de la empresa con la que estás, pero también si eres un departamento de TI u otro departamento que da servicio interno, bueno, hay tu cliente interno. O en una cadena de suministro, bueno, tienes ciertos clientes en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué intangibles quiere comprar ese cliente, ¿no? Y lo que les digo es, bueno, los clientes queremos comprar muchos intangibles, los seres humanos. Unos son funcionales, ¿no? Queremos tiempo para nuestra persona, queremos enfoque, queremos inmediatez, quisiéramos comprar creatividad, sustentabilidad o sostenibilidad, sencillez, simplicidad en los procesos. Pero también hay intangibles emocionales o humanos, ¿no? El día de hoy todos queremos salud, vida, quisiéramos tranquilidad, ¿no? Un cliente que quiere tranquilidad sabiendo que va a llegar en tiempo el pedido, quiere relax, o tal vez en un viaje queremos comprar adrenalina, aventura, hay muchísimos. Y también hay intangibles sociales, ¿no? Tal vez queremos comprar elegancia, estatus, aceptación al comprar ciertas cosas, ¿no? Entonces, nuestro cliente tiene esa mezcla de intangibles que quiere comprar. Y entonces, les voy a dar un ejemplo con esto, ¿no? Por ejemplo, Rappi, ¿no? Todos lo conocen. Lo importante es la mezcla que tú le ofreces a esos intangibles. Por un lado, Rappi nos da en el aspecto funcional esa simplicidad, la trazabilidad de lo que está pasando. Tengo certeza, ¿no? Flexibilidad, una practicidad en que pues, yo lo hago y en 3 minutos lo tengo porque no tengo tiempo. Soy un homo smartphone y desesperado, ¿no? Y ahí le pongo en el slide que ven inmediatez entre signos de interrogación porque con lo que pasó ahorita con la pandemia, pues sí que inmediato no es, ¿no? Está saturadísimo el servicio, pero bueno, es lo que el intangible que queremos comprar, ¿no? Y súmenle seguridad. Hay muchas razones, por un lado funcionales, pero también están las emocionales, ¿no? Me facilita la vida, no tengo que preocuparme por eso. Me permite enfocarme en lo que estoy haciendo en lugar de tener que salir y hacer el súper o ir a comprar algo. Bueno, pues lo pido por Rappi, ¿no? Además, siento que me ayudan a nivel social. Y ahí les pongo una interesante, ¿no? Menos contacto humano. Mucha gente ahorita no quiere tener contacto humano con... totalmente justificado, pero bueno, es parte de lo que estamos queriendo comprar, no solo en el ámbito funcional, sino en el ámbito emocional, social, humano. Lo importante es que ustedes hagan su lista de intangibles que quiere comprar su cliente a través de ustedes. Y reitero, como empresa y como departamento interno. En el caso de Rappi, miren, lo tiene tan claro que ustedes entran al sitio de Rappi y ellos dicen, hacemos tu vida más fácil. Ese es el driver de decisiones de Rappi. Ese es el mundo mental del cliente que ellos conocen. Y la gran pregunta es, ¿qué quiere comprar este homo smartphone y este cliente post-COVID-19? Pues en el mundo de hoy, mis estimados, todos queremos comprar certeza. Si algo perdimos en el 2020 fue la certeza y la certidumbre. Y bueno, el 2021 viene peor que antes, ¿no? Entonces,
si algo quieren darle a su cliente en estos momentos y que podemos aprovechar la tecnología, es la certeza, ¿no? En este caso, por ejemplo, Amazon te da eso, ¿no? Te dice, va a llegar en 2 días y llega en 2 días, ¿no? Y bueno, es un gran partner acá de Rackspace, ¿no? Entonces, hay nuevos intangibles que queremos comprar, los Somos Smartphones, después de esto. Certeza, seguridad, salud, una sensación de normalidad o de cotidianeidad, distracción, entendimiento, ¿no? Cercanía. Queremos aprobación. Todos queremos sentir que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Entonces, es importante que ustedes desarrollen, y esto tiene una lección importantísima. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y les puedo hablar en esta parte a todos los líderes del área de TI. Hoy más que nunca, mis estimados, necesitamos empatía, entender a nuestro cliente, entender a nuestros compañeros de trabajo en su mundo mental, entender a los clientes, como gobierno, por ejemplo, a los ciudadanos, y decir, oye, ¿qué están necesitando en su mundo mental en este momento? Y aprovechar las herramientas digitales que tenemos, que ya están en soluciones allá afuera, y para eso está Rackspace, para armar contigo esa solución. ¿Para qué? Para reconstruir la confianza, mis estimados. Lo más golpeado que tenemos en este momento es la confianza, y tenemos que aprovechar nuestras herramientas y replantear nuestras estrategias para solidificar la confianza con nuestros clientes y reconstruir esto juntos. Entonces, primer pilar, entender el mundo mental de nuestro cliente. Vámonos al segundo pilar. Tenemos que evolucionar nuestra estrategia. Ante lo que estamos viviendo, hay que cambiar, ¿no? Y aquí les voy a plantear 3 preguntas que pueden ser las drivers o detonadoras para evolucionar esta estrategia. Número 1, ¿cuál es el replay value de tu modelo? Déjenme les explico. Yo vengo del mundo de videojuegos y hacemos estas preguntas y decimos, oye, ¿cuál es el replay value de tu juego? ¿Qué tanto la gente quiere volver a jugar tu videojuego? Aquí yo les preguntaría, oye, ¿cuál es el replay value de tu modelo? Y cuando digo modelo, me refiero a tu modelo de negocios, tu modelo de operación, tu modelo de trabajo. ¿Qué tanto el cliente o tu cliente interno quiere volver a jugar contigo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el share value de tu modelo? ¿Qué tanto la gente comparte lo que vivió contigo y de forma positiva? Un videojuego, por ejemplo, como Candy Crush, tiene un replay value altísimo, lo juegas y quieres volver a jugar, pero además tiene un share value muy alto. La gente lo comparte con otros y le dice, oye, juega este juego, está padrísimo. Además, Candy Crush tiene herramientas para que la gente lo comparta en sus redes. Entonces, en tu modelo de operación, en tu modelo de negocio, ¿cuál es el share value? ¿Qué tanto la gente comparte lo que vive contigo? Y la tercera pregunta es, ¿eres una plataforma? ¿Eres una plataforma que le permite al cliente despegar y convertirse en una mejor versión de sí mismo? El cliente crece gracias a ti. Entonces, eso me lleva a la estrategia esencial del mundo actual, mis estimados. Con lo que estamos viviendo, dejémonos de enfocar en meramente operar y enfoquémonos en hacer crecer al cliente bajo sus nuevas circunstancias. A todos nos pasó con la pandemia, queríamos seguir operando, pero no. Les tengo una excelente noticia, mis estimados. El cliente tiene nuevos problemas. Las empresas tenemos nuevos problemas y eso representa una gran oportunidad de negocio para los profesionales y para las empresas que entiendan estas nuevas necesidades y la solución, que entiendan los nuevos problemas del cliente, y ese va a ser el driver de tu estrategia, entendiendo su mundo mental y entendiendo estos nuevos problemas y ofreciéndoles esa tranquilidad, esa paz, esa agilidad. ¿Sí? Vámonos al tercer pilar, mis estimados. Ya hablamos de entender el mundo mental del cliente, ya hablamos de replantear nuestra estrategia. Bueno, tercer pilar, entiende tu rol. Y aquí hablo directamente si tú eres líder de un área, si eres CEO de una compañía, si eres líder de TI. Bueno, entiende tu rol y haz los updates necesarios en tu estilo de liderazgo y en tu modelo de negocios. Y aquí les voy a hacer una pregunta muy directa, mis estimados. Si ustedes se preguntan, oye, ¿cuál es tu rol en la empresa? ¿Cuál es tu rol en la compañía? Yo creo que en el mundo de hoy, cualquier persona que dirija una compañía o que tiene que dirigir un grupo de gente, tiene que ser algo más o menos como esto, ¿no? Me gusta este ejemplo porque no solo tienes que ser el motor que lleve hacia adelante ese bote o ese barco, también traes en tu mano la dirección. Tú tienes que saber en qué momento cambiar el rumbo. Hoy más que nunca hay que saber cuándo destruir viejos paradigmas de pensamiento y decir, esto ya no va a funcionar, o esto ya no está funcionando, o esto va a dejar de funcionar en 5 años. Vamos cambiando el rumbo. Ese es nuestro rol en la empresa. Y la habilidad esencial de liderazgo en un director de TI o en un director de una compañía al día de hoy es la adaptabilidad, mis estimados. La capacidad de evolucionar.
Las empresas más importantes del planeta son las que saben evolucionar y le tiran a la permanencia, ¿no? Quieren permanecer y eso se logra solamente con adaptabilidad. Y aquí les quiero sembrar en su mente un concepto que todos ustedes ya conocen, que es ser una versión beta. Ustedes conocen cuando un software está a punto de salir, dices, bueno, ya casi estamos ahí, pero todavía nos falta tantito. Ahí es cuando dices, ya estamos en versión beta, ¿no? Bueno, yo los invito a que como líderes de TI, como líderes de compañías, o seas del departamento que seas, o seas un profesional, entres en un modo que yo le digo en la industria de videojuegos, always beta. Es un modo de que ya estamos por llegar a donde queremos llegar, pero pues todavía nos falta hacer algunos ajustes, algunos updates. Antes el software nos cambiaban de versión pues, cada 6 meses, cada año, ¿no? Hoy no. Hoy las aplicaciones constantemente están haciendo updates, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿cuáles son los updates que tenemos que hacer actualmente? ¿Qué tan seguido estamos haciendo updates a nuestro estilo de liderazgo, a nuestro modelo de negocios? ¿En qué podemos cambiar? Y aquí quiero hablar rápidamente en los minutos que me quedan. Digo, ya podemos extender esto en el Q&A, en las preguntas y respuestas. Pero, ¿en qué tenemos que hacer updates en nuestro estilo de liderazgo y en nuestros modelos de negocio? Y el update número uno en el mundo actual, en este mundo post-COVID-19 y en este mundo que cambia tremendamente, es la empatía, mis estimados. Lo que les decía, entender al cliente, entender a tu cliente final o a tu cliente interno, y es pensar, oye, ¿cómo se reajustaron sus prioridades? ¿Cuáles son sus nuevos problemas a nivel emocional y a nivel funcional? ¿Qué intangibles y qué intangibles quiere comprar a través de nosotros? ¿Y cómo le hacemos para dárselos? Ahí les va el segundo update. Desintermediación. Le podemos llamar automatización, pero me gusta más desintermediación. Y esto es quitar piedras del camino, ¿no? ¿Cómo pasas, quitas ciertos procesos de en medio o cómo se los pasas al cliente? Aquí la pregunta driver para mí de la desintermediación es que te digas, oye, ¿qué procesos puedo transferirle al cliente y darle el control o que se autogestione un poco para que nos quite un poco de trabajo a nosotros y además que él esté más contento? Y aquí el ejemplo que me encanta son las aerolíneas, ¿no? Así, una aerolínea actualmente, pues tú llenas tus datos, tú pagas con tarjeta de crédito tu boleto, tú escoges el asiento, tú ya haces muchas partes del proceso que antes se hacían en el mostrador. Le estás quitando ese trabajo, esa carga de trabajo a la empresa y lo estás haciendo como cliente y además todos más felices. Pero ahí pues, es donde entra la gente de sistemas a jugar un nuevo rol. De hecho, como les decía hace rato en Aeroméxico, que me encanta, bueno, Rackspace es un gran aliado de Aeroméxico en esta forma de cambiar a una nueva operación digital y una nueva evolución digital que ha tenido. Bueno, a mí en lo personal me encanta, como ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, update número 3, mis estimados, anticipación e individualización. ¿Cómo aprovechamos las grandes tecnologías que tenemos actualmente para anticiparnos a las necesidades del cliente e individualizar su experiencia? Y aquí les voy a dar un ejemplo sencillísimo. Hace algunos años teníamos ahí en la esquina de su casa una tiendita que era la tiendita de Don Robert, ¿no? Entonces tú llegabas a la tienda, pues, yo de chavito me mandaban ahí por el súper. Bueno, me mandaban por la leche, que si el huevo, jamón, etcétera. Y pues Don Robert, hola, ¿cómo está Jesús? Y ya compraba yo pues, casi siempre lo mismo que me mandaba mi mamá. Y Don Robert lo apuntaba en un papelito. Pues, él sabía más o menos, conocía a cada uno de sus clientes y sabía qué compraban todos los días. Imagínense a Don Robert en época de pandemia, que de repente, oye, esta pandemia, pues Don Robert podría agarrar un teléfono con esas tarjetitas que tenía y decir, oiga, Don Jesús, mire, ya vi que no puede venir, pero pues qué onda, le mando su leche, su jamón, el huevo que compra, le mando eso a su casa. Eso es anticipación y eso es conocer al cliente. Ustedes saben que eso es un sistema, ¿no? Simplificado de la forma más extraña del mundo, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿qué herramientas tienen para recordar, para verdaderamente recordar a tu cliente y anticiparte a sus necesidades? Hoy estamos viendo todos el fenómeno de que todo mundo quiere hacer el súper en línea, ¿no? Pero si cada vez que entro al súper y tengo que escoger los productos, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Y yo se los digo como ingeniero en sistemas, que al cliente le digas, oye, este es tu carrito de la vez pasada, ¿lo quieres replicar? ¿No? Lo estoy recordando, ¿no? Si siempre hago lo mismo, o si llego a Starbucks y me tomo un café y siempre pido el mismo café, ¿por qué? Si yo ya tengo mi tarjetita de lealtad, ¿por qué no antes de eso me dicen el mismo café de siempre, señor, o quiero uno diferente, ¿no? Así de simple le haces fácil la vida al cliente y además aceleras tus transacciones. Tus métricos van a subir. Entonces, anticipación e individualización. La gran pregunta aquí es cómo puedes predecir las necesidades del cliente con la información que tienes actualmente.
Y si no la tienes, bueno, ¿cómo le hago para empezar a recopilarla, no? Y bueno, eso me lleva al update número 4, mis estimados, que es Customer Experience. Y aquí el punto central es una pregunta. ¿Qué siente tu cliente gracias a ti? ¿Cómo se siente ese cliente? Si quieren llevarse algo a esta charla, es qué tienes que hacer para que el cliente hable bien de ti hoy en la tarde. Que le diga en sus redes o a sus amigos, diga, wow, qué experiencia tuve con esta compañía, qué visión tienen, cómo se anticiparon a lo que yo quería. Y es ahí, mis estimados, donde creo que el departamento de sistemas juega un rol esencial. Hoy más que nunca creo que debe de estar sentado el CEO de una compañía y debe tener a un lado al de tecnologías de información o al de sistemas y del otro lado al de marketing. Porque tenemos que entender el mercado y sus nuevas necesidades y tenemos que entender las megatendencias tecnológicas y el entorno. El rol de hoy es estratégico, mis estimados, no operativo. Por eso están empresas como Rackspace y todos los proveedores que ustedes tienen para ayudarlos a cristalizar sus soluciones. El rol es más estratégico en el mundo de hoy. Y la piedra angular de todo esto, mis estimados, es comprender nuestra relevancia y ser verdaderamente humanos. En un mundo tan hipertecnológico, tenemos que volver a nuestros valores humanos y entender al cliente. Esta cosa, mis estimados, nos sacó totalmente de balance en muchas áreas y tiene verdaderamente muy malas noticias en muchas áreas, pero también nos ha llevado a descubrir nuevos horizontes, nuevos mundos híbridos a los que vamos a poder acceder. Entonces, es momento de que tomemos el control de las cosas, que seamos más estratégicos y que cambiemos nuestro rol de liderazgo. Les mando un abrazo, mis estimados. Ahorita nos vemos en el Q&A. Aquí les comparto dos códigos QR donde pueden descargar los slides más importantes de esta charla. En el otro código QR pueden profundizar un poco más en mis temáticas. Así es que regreso con Rackspace y con Arezi para el Q&A, mis estimados. Les mando un abrazo muy grande y vamos al Q&A. Agradecemos la valiosa participación de Jesús Cochegruz. Ahora, él se encuentra listo para responder a todas tus preguntas. Seguimos contigo, Jesús. Hola, Jesús. Es un gusto tenerte con nosotros. Qué interesante exposición. Ahora vamos a resolver las consultas de nuestros invitados. Les recordamos que las estamos recibiendo a través del chat, así que no duden en escribirnos. Y si me permites, Jesús, antes de ir a la primera pregunta, nos gustaría recordarle a nuestros invitados que no olviden responder la totalidad de preguntas que están en la pestaña de sondeos dentro del chat para que les envíen el ebook Disrupción Más Allá de la Innovación de Mario Borino. Y ahora sí, Jesús, si estás listo, vamos con la primera pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Arezi. Mira, la primera consulta dice, ¿cuál es la habilidad número uno que requiere un profesional el día de hoy? Bueno, como les comenté en el video, yo creo que es la adaptabilidad, ¿no? En un mundo que está cambiando tan rápidamente, de por sí venía cambiando ya muy rápido, y ahora con lo del COVID y la pandemia cambiamos en 5 años lo que teníamos que haber cambiado en 1. Entonces, hay que saber abrazar nuevos paradigmas y destruir viejos paradigmas. Entonces, como se los comenté, adaptabilidad, y creo que va muy ligado también hoy la empatía, ¿no? Empatía tanto hacia el cliente, como vieron mi rollo, es más entender ese mundo mental del cliente, y hoy más que nunca con lo que está pasando con la pandemia, empatía hacia nuestro equipo de trabajo, hacia la cadena de suministro, decir, oye, cada familia a nivel humano estamos viviendo distintas situaciones. Hoy más que nunca la empatía es importantísima, ¿no? Entonces, creo que son esas dos habilidades esenciales para cualquier líder y cualquier persona, cualquier profesional. Tenemos que hacer salir de esta juntos, mis estimados, y es empatía y adaptabilidad. Tienes toda la razón. Otra de las consultas que llegan dice, ¿qué busca el cliente actualmente en estos momentos de incertidumbre y bajo las nuevas circunstancias? Pues mira, como les comentaba en el video, 2020 fue un golpazo, perdimos certidumbre en salud, en economía, en trabajo, y 2021, bueno, viene peor porque viene incertidumbre política y económica en México, ¿no? Entonces, lo que buscamos es sentir hacia futuro, yo no digo que las cosas estén bien, sino tener una certeza de ciertos hechos para tomar decisiones. La certidumbre te permite tomar decisiones y decir, voy a ir por este camino. Les pongo un ejemplo rápido, yo vivo en Guadalajara. El gobierno de Jalisco creo que ha manejado bien la crisis, un poco distinto a lo que no ha manejado el federal. Pero hace poquito avisaron y dijeron, las clases de los niños en la escuela ya no van a iniciar este año. Ya nos vamos todo el semestre que queda en clases virtuales, buscando ya que en agosto, septiembre regresan a,
a la escuela. Esa certidumbre nos permite a muchas tomar decisiones, a las escuelas en su planeación de presupuestos, en sus decisiones, a nosotros como papás, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a manejar? Este cambio lo vamos a hacer en la casa. Lo mismo quiere el cliente. Entonces, como viene un año muy difícil, hay que buscar los puntos, las áreas específicas en las que podemos ayudar al cliente a darle certidumbre y que pueda tomar decisiones, o darle esa tranquilidad de decir, oye, pues los servicios cloud están funcionando, ser un problema menos en este mundo del cliente, ¿no? Entonces, va muy ligado a la capacidad del cliente de tomar decisiones, anticiparse o decidir el rumbo va para acá. Si podemos soportar en eso al cliente, vas a ganar mucho su confianza y su lealtad. Estupendo, Jesús. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos hacer para conectar con los clientes? Bueno, como lo comenté en la charla, es muy importante que ustedes analicen a su cliente en estas... Hay dos dimensiones. La funcional, no me quise enfocar en ella por el tiempo de la charla. Ustedes tienen muy claro qué venden, qué hacemos y cómo lo hacemos y los features o características de su producto. Digo, ahí en el link que les comparto pueden profundizar en todos esos temas, ¿no? Pero en la parte emocional, tienes que de cada cliente decir, bueno, ¿qué intangibles quiere comprar esta persona a través de nosotros, ¿no? Si eres un departamento de TI y trabajas, digamos, internamente para otros departamentos, bueno, ¿qué quieren comprar ellos? Y a su nivel personal, ¿no? Oye, pues quieren quedar bien, quieren asegurar su permanencia en la compañía, quieren acelerar los procesos hacia este otro departamento, hacia este otro cliente. Entonces, haciendo esa lista de los intangibles que quieren comprar, tanto funcionales, emocionales, sociales, humanos, digo, ahí ustedes hacen su análisis, pues son las cosas que tú vas a resaltar en tu servicio. Yo les ponía el ejemplo de Rappi, pues Rappi te da esa practicidad, ¿no? Les digo, Little Caesars, por ejemplo, yo digo, ¿cómo conecta con el cliente? El intangible es instantaneidad. Yo te doy una pizza en este instante. Una marca como Zara, por ejemplo, la ropa, lo que te da es la tranquilidad a una mujer que tiene una junta de negocios en la noche, tiene la tranquilidad de que si va a Zara, va a encontrar una prenda a la moda y que le va a quedar bien a un precio accesible. Entonces, Zara se trata de seguridad, de autoconfianza y de que yo pueda brillar esa tarde en mi junta de trabajo o en mi reunión con mis amigos, ¿no? Bueno, ahorita no hay reuniones, pero es un ejemplo. Entonces, muchas compañías tienen eso. El chiste es entender qué representas para el cliente, qué quiere comprar y fortalecer tus procesos tecnológicos para darle eso. En el caso que les pongo de Little Caesars, pues ellos tienen esta tecnología de hornos y una tecnología de pedidos y hay todo un proceso, pero el driver de decisiones y de estrategia es la inmediatez, ¿no? Entonces, por ahí es la forma. Hagan su lista de los aspectos funcionales, emocionales y sociales con los que quiere conectar o que quiere comprar tu cliente a través de ti. Estupendo, Jesús. Muchísimas gracias. Y Sara Marina te pregunta, con base en tu experiencia, ¿cuál debería ser el primer paso para iniciar la transformación digital empresarial? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que, digo, aquí estoy hablando con gente muy metida en este rollo. El error que cometen muchas compañías es creer que la transformación digital es implementar herramientas digitales y no. Yo hablo de una evolución digital, el entorno es digital, entonces el pensamiento y la autoconcepción de la compañía tiene que ser digital. Así, vivimos en un mundo de abundancia tecnológica y hay N soluciones allá afuera. Lo que se te ocurra, el otro día mi esposa decía, es que quiero ver unos lentes, le digo, seguramente hay una app donde te tomo una foto y te puedes probar 20,000 lentes. Y lo hicimos, le tomé la foto. Entonces, el primer paso es contar con que ya hay muchas opciones allá afuera, por eso está Rackspace y por eso hay otras compañías. Entonces, es entender, por eso les hago tanto énfasis, qué representas tú en la vida del cliente, qué cambio vas a representar en su vida y ahí vas a encontrar N herramientas y N opciones. Creo que el primer cambio es tener claro tu propósito, qué representa la compañía, qué cambio representa en la vida del cliente, de qué se trata tu compañía, qué compra el cliente a través de ti, qué logra y en qué se transforma a través de ti. Y si tienes eso claro, hay N herramientas para solucionarlo. Por eso les hablo del rol estratégico de TI. Antes TI era un proveedor de soluciones para las empresas. Hoy TI, además de esa opción, tiene un rol estratégico. Y de decir, oye, mira, podemos entender más al cliente utilizando estas... Está la parte técnica, ¿no? Así, mira, utilizando Big Data, análisis predictivo, cruzando esta información... con todo este tipo de análisis podemos entender un poco más al cliente para entender por qué nos está comprando esto, ¿no? Entonces, digo, los reyes en eso son los señores de Amazon, ¿no? Pero si tú entiendes qué quiere,
hay N herramientas para solucionarlo. Sí. Estupendo, muchísimas gracias. Y Daniel Lozada, él te pregunta, ¿cómo crear el avatar óptimo del cliente que deseamos tener? Bueno, ese es, me gusta el cliente que deseamos tener. Eso es muy bueno porque vivimos, yo creo que en un mundo de nichos, de clientes de nichos, pero el nicho es global. Entonces, en esa definición de tu cliente, tienes que ser muy duro en decir, este es el perfil de cliente que yo quiero. Y yo creo que hay que aprender a decir que no. Eso se lo escuché a un doctor hace muchos años. Y él decía, si quieres ganar prestigio, di que sí a todos, ¿no? Deja entrar a todos los clientes, pero eso te va a hacer así como que disparando a todos, a todo lo que se mueva. Si aprendes a decir que no y decir, este es mi perfil de cliente y esto es a lo que yo me quiero enfocar, vas a ganar prestigio, es lo que él decía, ¿no? Entonces, yo creo que en esa definición del cliente, uno hace esta lista de intangibles que les digo, hace el perfilado de este cliente y dice, nos enfocamos a ellos y te vas con la estrategia con todo. Las marcas, obviamente les digo, hay marcas que se enfocan, un Walmart, pues se enfoca un universo tremendo de clientes. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, en Superama, Superama tiene más segmentado a su cliente. Y entonces digo, ya les daría otra conferencia que tiene que ver con los niveles de conexión que hablo yo. Pero el chiste es cómo creces la lealtad de un cliente y de un mercado. Así es, ah, pues yo me enfoco a compañías top 500, ¿no? O yo me enfoco a compañías con volumen de cliente tremendo. Puede ser un gran negocio vendiéndole una Coca-Cola a cada persona en China, es un negocio de 1,000 millones de chinos. O puedes decir, ¿sabes qué? No, yo le voy a vender un whisky a este grupo de gente. Entonces, ese es importantísimo que como empresas definamos nuestro cliente ideal y entendiendo lo que representamos para su vida. Muy buena pregunta, Daniel. Muchas gracias. Y ya estamos cerca de finalizar este segmento, por lo que vamos a dar respuesta a la última pregunta del día de hoy, que dice, Héctor Carreño te pide un consejo. Él te comenta, tengo una situación con un cliente difícil. Este cliente es intermediario entre mi servicio y el cliente final, pero la verdad estoy cansado de esta situación. Es difícil la planeación y de por sí empatizar con ellos también es difícil. ¿Será bueno que personalmente busque alcanzar al cliente final? Ah, es una pregunta difícil. Digo, ahí tienes que analizar la parte de qué va a pasar después, ¿no? Si, miren, les voy a compartir una frase que alguna vez le escuché a Lee Cockerell, era el gerente de recursos humanos de Disney. Y en una charla se para una persona en un evento de recursos humanos y le dice, de gerente de recursos humanos a gerente de recursos humanos, ¿cuál es el consejo número uno que me das? Y el Lee Cockerell le dice, sin pensarlo, le dice, no contrates idiotas. Y si ya contrataste a un idiota, deshazte de él lo más rápido posible, ¿no? Y toda la gente hizo así como gatito de Shrek, así, ¿no? Pero yo creo que es eso. A veces nos topamos en el mundo que dices, ¡ay, esta persona está generando más piedras en el camino de lo que está aportando! Entonces, hay que analizar primero si es un problema de cuestiones funcionales, un problema técnico o un problema de actitud. Los problemas técnicos se pueden resolver y si hay, digo, hay que ser leales y hay que respetar el canal y hay que ver, oye, a ver, el problema está aquí. Y como mexicanos y latinoamericanos tenemos que aprender a hacer un lado lo sentimentaloide y no tomar las cosas a nivel personal y decir, el problema está aquí, vamos a resolverlo. Y te toca a ti resolver esta parte y me toca a mí resolverlo. Ese es un problema técnico y todos esos tienen solución. Somos ingenieros, la mayoría de nosotros. Entonces, esa es nuestra chamba, resolver problemas. Pero si el problema es de actitud, yo le decía a mi gente, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, pues vete a otra empresa a trabajar, mi chavo. Entonces, lo mismo con esta situación. Si es un problema de actitud, bueno, buscas hablar con la persona, decir, oye, pues mira, estoy viendo este problema. Y si no, pues yo, así en el caso, cuando detecto esa situación, pues me lo brinco. Porque también el nombre de mi compañía, de mi empresa o de mi persona está en juego. Les digo, hay que proceder siempre legal, siempre de la forma política y correcta, pero si llega un punto en que es una cuestión de supervivencia corporativa, bueno, pues tienes que actuar tajantemente, ¿no? Digo, perdón por lo duro, pero es el punto de vista personal. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Y sabes que nos encantaría continuar con esta maravillosa charla, pero el tiempo es implacable y debemos finalizar. Te dejo el micrófono para que puedas despedirte. Pues muchas gracias, Aris, y gracias a todo el equipo de Rackspace. Gracias a todos ustedes por permitirnos este tiempo para compartir unas cuantas ideas. Me pongo a sus órdenes en redes sociales, en lo que necesiten para más preguntas. Y les deseo todo el éxito del mundo. Viene un año difícil, no cerremos los ojos, pero es una gran oportunidad para las empresas que entiendan la nueva dimensión de problemas del cliente. Así es que
Y la otra parte, mis estimados, es que tenemos que salir juntos. Hoy más que nunca, tolerancia, empatía, colaboración son esenciales para rescatar el mundo económico y a nuestro país también, en toda Latinoamérica. ¿Sale? Abrazo grande a todos, mis estimados. Muchas gracias a Jesús Cochegruz por este gran segmento y a ustedes por su participación. Los invitamos a continuar con el evento. Continuamos con nuestro evento. Y para ello, contamos con la presencia de Andrés Trujillo, Solutions Architect, AWS en Rackspace Technology. Galileo Calderón, Cloud Architect Microsoft Azure en Rackspace Technology. Y Rubén Marrero, Cloud Architect GCP en Rackspace Technology. Este grupo de expertos serán los responsables de la sesión. Colaboración es la clave de una infraestructura multinube. Continuamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Rackspace Technology Summit, Transformando Latinoamérica. El día de hoy estamos platicando con ustedes, su servidor Rubén Marrero, Cloud Architect de GCP, Andrés Trujillo, Cloud Architect de AWS, y Galileo Calderón, Cloud Architect de Microsoft. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Rubén. Muy bien, muchas gracias. El título de esta plática es Colaboración es la clave de una infraestructura multinube. Lo que queremos platicar con ustedes hoy es un acercamiento, cómo nos acercamos a resolver el problema de crecer, conseguir mejores costos, utilizar las fortalezas de cada una de las nubes que tenemos acceso, que están allá afuera, a través de la colaboración, a través de hacer soluciones que utilicen las fortalezas de cada una de estas nubes. Lo que les queremos decir radica en una idea ya medida, en una información que está allá afuera. Gartner dice que en promedio hay 5 nubes en uso en cada cliente, en cada empresa. Y el uso de más de un proveedor de la nube pública nos da muchas capacidades. Trae desafíos, es difícil, pero trae capacidades y nos permite escalar y crecer. Andrés, Galileo, ¿qué nos podrían comentar al respecto? Sí, te cuento que eso es algo muy importante. Yo creo que cuando hablamos de Rackspace como un proveedor que tiene la capacidad de brindar diferentes tipos de servicios de nube y tenemos la capacidad de brindar expertise en diferentes cloud providers, nos va a permitir entregarle a los clientes soluciones agnósticas e identificarnos precisamente como un partner agnóstico que va a entender las necesidades de los clientes, entender los casos del negocio de los clientes y transformarlos en servicios, en arquitecturas de acuerdo al beneficio del cliente. Vamos a optimizar costos, vamos a mirar ver la mejor tecnología y vamos a poder entregarle el costo al cliente la mejor solución donde realmente satisfaga sus necesidades. No vamos a tener la necesidad de presionar hacia una nube u otra, básicamente vamos a depender de la necesidad del cliente. Sí, hoy, como bien lo mencionabas, el uso de las nubes ya es un commodity en cada una de las organizaciones. Ocupamos una nube para tema de colaboración, herramientas tal vez para temas de ventas, almacenamiento, para múltiples fines. Aquí el objetivo de esta charla es que ustedes puedan ver cómo podemos potenciar ese valor de utilizar estas múltiples nubes y también la facilidad, ¿no? Y los beneficios que esto nos va a traer, ¿no? El utilizar todas las nubes que estén disponibles, en este caso específico, GCP, Azure y AWS. Me gustaría comentar varios aspectos y que platicáramos Andrés y Galileo al respecto. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de costos es muy interesante. Hay vendors, AWS tiene esquemas específicos de cómo conseguir, por ejemplo, instancias de máquinas virtuales por medio de bidding y una serie de cosas para bajar costos, mientras que se pueden conseguir instancias preventivas en otras nubes. Hay estrategias diferentes que uno puede utilizar para expandir cualquier carga de trabajo a cualquier otra nube. ¿Qué otras cosas han encontrado ustedes que haya llevado a alguno de nuestros clientes a optar por una estrategia multinube que nos puedan comentar? Yo creo que algo muy importante que yo he encontrado puntualmente en AWS es la tendencia de los clientes de utilizar
software o tecnologías open source. Migrar, por ejemplo, esquemas de bases de datos open source hacia tecnologías como Postgres, MySQL, va a permitir que podamos migrar cargas de trabajo a unos escenarios o servicios que van a brindar mayor performance como tal en sus cargas de trabajo y reducir los costos en la adquisición como tal de ese tipo de licenciamiento. Creo que es uno de los casos que vienen a mi mente cuando estamos hablando de optimización de costos al trabajar con un escenario multinube. Yo creo que también uno de los factores muy importantes es todo el tema de aplicaciones heredadas, el tema de complejidad al mover a ciertas nubes, el tema de integración de algunos componentes y también algunos componentes muy específicos de cada nube que se pueden aprovechar y se pueden explotar de una mejor manera, ¿no? Por ahí hay ciertos componentes, por ejemplo, de analítica, de IoT o incluso temas enfocados a los desarrolladores que son muy ad hoc para cada uno de estas necesidades y pues podemos aprovechar cada uno de estos componentes de cada una de estas nubes específicas y potenciar las soluciones que se generan con estos mismos. Exacto, porque podemos tener diferentes fortalezas en nuestros equipos, aún dentro de los equipos de trabajo. Habrá aquí partes de los equipos de trabajo altamente de infraestructura, altamente especializados o fuertes en infraestructura, otros en desarrollo, y puede que haya una nube que le haga más sentido a cada uno de nuestros equipos, aún dentro de la misma organización. Entonces, en general, hemos detectado varias razones. Queremos compartirlas con ustedes, mencionarlas. Las organizaciones pueden querer ampliar sus capacidades, acceder a más regiones. Lo del lock-in que mencionaba Andrés es muy importante. El open source juega una parte importantísima para poder hacer uso de las multinubes y, en general, de la quitar el riesgo de lock-in. Yo creo que algo importante y que de hecho lo estamos viendo en los propios fabricantes de nube es tener esa posibilidad multicloud, donde realmente vamos a poder desplegar cualquier tipo de capacidades. Lo hemos visto prácticamente en las tres nubes, como por ejemplo Kubernetes Everywhere, donde vamos a poder manejar nuestros escenarios de contenedores, que es algo de lo que vamos a ver ya en este demo, donde podemos tener escenarios de contenedores administrados inclusive por uno de los cloud providers, pero que se esté alojando cada carga de trabajo en la nube de preferencia. Entonces, esto nos va a permitir tener un escenario multicloud donde vamos a tener una administración que no va a depender o no va a ser vendor locking precisamente, no vamos a tener que depender de un solo fabricante para desplegar nuestras tecnologías y contar con la disponibilidad y los servicios de todas estas plataformas. Sí, ahí también lo que se aprovecha muy, muy bien para esto es el tema de tener estas multiregiones, ser más resiliente, hacer la aplicación mucho más mucho más potente y que esto sea muy, muy sencillo de mover. Ya con un tema de contenedores, como lo vamos a ver en la demo, pues va a ser muy sencillo hacer un deployment continuo e integración hacia cualquiera de estas nubes con muy, muy sencillo, ¿no? Con el tema de Git e incluso integraciones de estos terceros sin casarnos con un solo proveedor o con un solo fabricante. Pues hoy les traemos una idea que es cercana, puede ser cercana a todos ustedes. Queremos mostrarles cómo hemos logrado que un portal crítico esté en funcionamiento en tres nubes a la vez. Y queremos mostrárselos. En pantalla tienen la demostración de un portal que está corriendo a la vez en tres nubes diferentes. Usamos tecnologías containerizadas, que vamos a hablar de ellas en un momento, y esto nos permite llevar exactamente el mismo portal a las tres nubes y tenerlo hasta aún en una nube privada o en cualquier otro tipo de infraestructura que se tenga. Esto es muy interesante. La arquitectura básica es que en cada una de las nubes se implementó una máquina virtual corriendo tecnologías libres Linux con el sistema de containers, de manejo de containers de Docker en una dirección IP privada. Esto es, no tenemos dirección pública de la máquina virtual. Y tenemos una de las utilerías de Docker que se llama Docker Compose. Esta misma infraestructura está repetida, en las tres nubes. En Microsoft Azure estamos corriendo en el sur de Inglaterra.
en GCP estamos corriendo en Sao Paulo, perdón, y en AWS estamos en West Virginia. Estas tres nubes están siendo fronteadas, se le conoce, o tienen enfrente un load balancer, y este load balancer tiene cada uno de los segmentos de la URL, en este caso diagonal AWS, diagonal GCP y diagonal Azure, activando, o cada vez que se accede a esta dirección, contesta el servidor en cada una de estas nubes. Tenemos una entrada de DNS, solo una, y es la de load balancer, y el load balancer reparte la carga de cada una de estas. Como pueden ver en el demo, de manera aleatoria se está rotando entre estas tres direcciones que a su vez están activando las tres máquinas virtuales en cada una de las nubes. Por otro lado, utilizamos Git, usando GitHub en particular para que sea el sistema de control de versiones. A partir de GitHub se crean los contenedores, se guardan las imágenes de contenedor en el sistema de GitHub y se recuperan de cada una de las nubes el mismo contenedor para que se active, se eche a andar con Docker Compose Up dentro de cada una de las máquinas de cada nube. Pero lo que quiero estresar, y ahorita platicaremos más de eso, es que es un solo contenedor que se repite en todas las nubes. Por otro lado, y esto lo que queremos que complemente la visión de una solución multinube, para contar con monitoreo y analítica, tenemos, aunque no se puede ver en el demo, pero tenemos corriendo la recopilación de métricas y de ejecución con New Relic. En tanto a la arquitectura general, les quisiera comentar que es muy parecida para las tres. Tenemos GitHub, que nos, como les mencionaba, nos permite guardar y distribuir las imágenes de contenedor, Docker dentro de la máquina virtual, el load balancer, que nos permite conectorizar o activar cada uno de los segmentos del URL para cada una de las nubes, y un Cloud CDN, un Content Delivery Network, para que se bajen los costos de distribución de este contenido y se acceda geográficamente a la mejor distribución y cercanía para sus navegadores. Bueno, aquí tenemos la arquitectura que hemos desplegado para AWS. En AWS hemos desplegado, tal como lo comentó Rubén, una máquina virtual en la cual está ejecutando Docker. Cada vez que actualicemos el código en GitHub, va a traer los códigos, vamos a poder realizar la actualización para que la página se mantenga actualizada de acuerdo al lineamiento que estemos desplegando en nuestro código. ¿Qué hemos trabajado para esta arquitectura? Entrando técnicamente en detalles, hemos utilizado una máquina que está detrás de un balanceador de carga de aplicaciones. Eso nos va a permitir que más adelante podamos hacer un balanceo a través de los pods de la aplicación que estemos manejando. En este caso, hemos protegido nuestro balanceador de carga de aplicaciones a través de un WAF, un Web Application Firewall, el cual me va a permitir hacer un filtrado de tráfico y proteger mi balanceador de cargas, que va a ser el único punto expuesto hacia Internet. En este caso, como pueden ver en la presentación, básicamente estamos permitiendo la salida de esta máquina, de este Docker como tal, a través de nuestro balanceador de aplicaciones. Como lo comentó Rubén, nuestras IPs públicas ni IPs privadas están siendo expuestas hacia Internet. En este caso, solamente van a poder ser alcanzadas a través de este balanceador de aplicaciones. Dada la arquitectura que hemos construido, el balanceador de aplicaciones de AWS nos va a permitir entregar un DNS que va a permitir alcanzar nuestros servicios. AWS, a nivel de Application Load Balancer, no nos entrega IPs físicas o IPs fijas, para poder presentar nuestros servicios. Debido a esto, hemos agregado un componente que se llama AWS Global Accelerator, que nos va a permitir inicialmente entregar dos IPs públicas, estáticas, para poder presentar nuestros servicios, y adicionalmente va a permitir que nuestros servicios se entreguen en los puntos de borde más cercanos a la solicitud o al request que se esté generando. En línea general, esta es la arquitectura que hemos implementado para esta demo, donde estamos teniendo un escenario de Docker sobre una infraestructura tipo IaaS que está siendo totalmente expuesta a Internet a través de best practices en AWS, donde contamos con una capa de balanceo de cargas y una máquina S2, permitiendo exponer como tal públicamente el puerto sobre el cual estamos entregando nuestra aplicación.
cómo pudiera mejorarse esta arquitectura o cómo pudiéramos hacer un upgrade de esta arquitectura hacia nuestros servicios administrados, pues básicamente pudiéramos entrar a trabajar con tecnologías como Amazon ECS, Elastic Container Services, para poder tener servicios o clusters de Docker totalmente administrados por AWS, donde solamente nos vamos a encargar de administrar la cantidad de contenedores que queremos trabajar a través de los tags y nuestros servicios o los services de ECS se van a encargar de autoescalar completamente todos los requerimientos de hardware que nosotros tengamos. Finalmente, podríamos avanzar hacia tecnologías como AWS Fargate, donde vamos a tener prácticamente una tecnología serverless para el despliegue de contenedores, donde solamente vamos a tener que preocuparnos por la cantidad de contenedores que vamos a desplegar y asociar los recursos que va a requerir cada una de nuestras tareas. Una vez empecemos a autoescalar, AWS se encargará de asignar los recursos que requieren cada uno de nuestros contenedores sin tener que aprovisionar ninguna instancia. Esta es la arquitectura que utilizamos para la parte de Azure. Como ven, los componentes que tenemos en esta arquitectura es que todo lo pusimos en una región, en South UK, en este caso, para que sea más global esta aplicación. Estamos utilizando una máquina en una availability set con el tema de Docker instalado, como lo mencionó Rubén en las slides anteriores. Y también estamos utilizando GitHub. El GitHub es el que hace esta actualización constante del aplicativo. Los desarrolladores entran al tema de GitHub, hacen las actualizaciones y disparan esta actualización a las tres nubes. Entonces, ahí esto nos permite pues tener este tema de movilidad y ocupar el potencial de cada una de las nubes. También ocupamos para la parte de protección un Application Gateway que también funciona como WAF. Entonces, este me permite hacer que este aplicativo quede en la capa de la máquina virtual totalmente privado y en la capa pública, pues pueda el load balancer localizarlo a través de este componente, pero también con tema de seguridad, ¿no? Entonces, estos componentes, si bien es muy sencillo, también se podrían ocupar otras opciones como mencionó Andrés en la parte de AWS, con app services y otros componentes, y darle una mayor flexibilidad a este aplicativo. En este caso, como hicimos un tema, pues quisimos hacerlo más integrado, por eso ocupamos el tema de Docker, ¿no? Unificamos la imagen y quisimos mantenerlo así para que deployment sea unificado y hacerlo lo más funcional, sencillo y que fuera global, ¿no? Por eso jugamos también con el tema de las regiones South UK, Sao Paulo y Virginia, ¿no? En AWS. Exacto. Se me hace muy interesante que las tres nubes tienen equivalentes arquitecturales. Podemos usar casi los mismos elementos. Uh-huh. Y aunque yo no supiera cómo hacerlo en Azure o cómo hacerlo en AWS, pues tenemos el contenido en el container. Tenemos el container que nos permite mostrar el contenido que queríamos demostrar. Y tenemos una arquitectura que hasta se habla entre sí, ¿no? Andrés, correcto. Está muy padre la arquitectura y muy sencilla. Se parece mucho a la de las otras dos nubes, ¿no? Sí, en efecto. Básicamente son arquitecturas muy sencillas que podemos desplegar. Hay diferentes formas y creo que lo vivimos, de hecho, en preparando la demo para ustedes, donde hemos trabajado con diferentes tipos de arquitecturas, desde esquemas balanceados directamente con balanceadores de carga que nos permiten redirigir el tráfico entre diferentes nubes, esquemas y soluciones de DNS que nos van a poder permitir repartir el tráfico, por ejemplo, por sistemas balanceados por peso, llamémoslo así, que nos van a poder permitir inclusive generar escenarios de disaster recovery para poder entregar contenido en las tres nubes sin ningún inconveniente. Pues, al final de cuentas, este tipo de soluciones nos van a poder permitir tanto tener una carga idéntica básicamente preparada en las tres nubes, sin embargo al final lo que vamos a permitir es generar diferentes tipos de escenarios que nos van a poder permitir tener todas las ventajas que ya hemos mencionado alrededor de la presentación. Pues en avanzando, comentarles la casos de uso posible, ¿para qué nos servirían tener una estrategia multinube? Imaginen el caso de mergers and acquisition, adquisiciones o fusiones, y resulta que la otra parte del negocio es experta en otra nube que no conocemos. Bueno, pues se pueden quedar ahí las cargas que tienen y unificar de manera que le haga sentido al negocio, hacer los puentes y las funcionalidades que se requieran en los dos lados.
expansiones regionales, escoger una nube porque tiene algo especial que queremos tener en particular de esa nube, analítica, machine learning, capacidad, costo. En general, como pueden ver, tenemos muchas razones de peso para poder escoger una estrategia multinube. No sé si quieran comentar, Galileo, Andrés, algo más que ustedes hayan vivido o que quieran que los que nos acompañan el día de hoy sepan acerca de estrategias multinube. Sí, hay también, como mencionabas, el tema de migrar o mover diferentes cargas de trabajo hacia diferentes puntos. Es también un punto a considerar el tener este esquema multinube. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos encontrado escenarios de diferentes clientes que la simple migración implica un esfuerzo muy alto y un costo muy alto. Y la facilidad de tener estas multinubes, pues nos evita ese costo al mantenerla en la nube nativa, ¿no? O el componente nativo. Entonces, el tema de alta disponibilidad, el tema de ser multiregional y el tema de costos, pues creo que son los factores que no, me obligaría a tener estas multinubes y sacarle el mejor provecho a cada una de ellas, ¿no? Mientras conversamos, estaba pensando de pronto en casos que haya encontrado con diferentes tipos de clientes. Creo que escenarios no, para multinube no solamente quieren enfocarse en tener aplicaciones idénticas corriendo. Inclusive este es el enfoque de este demo, pero podríamos encontrar diferentes tipos de escenarios. Dentro de los escenarios que yo he encontrado, escenarios de DRP, donde las compañías, por ejemplo, quieren mantener diferentes vendors para poder tener su infraestructura que permitan disminuir riesgos, por ejemplo, no sé, caso de que alguna de las compañías o alguno de los hosting que estén almacenando todo este tipo de información dejara de prestar sus servicios, pues van a poder generar un DRP en otro vendor completamente diferente que va a permitir continuar su operación sin tener una afectación a sus cargas en producción. Otros escenarios que he encontrado es cuando necesitamos definir diferentes tipos de cargas de trabajo en diferentes vendors de acuerdo a beneficios de costos, de licenciamiento, de tipo de servicios que estén prestando, a la innovación propia que esté manejando cada una de las nubes en las cuales estemos hospedando nuestros servicios. Esto nos va a poder permitir aprovechar los mayores beneficios, la mejor innovación de cada uno de los cloud providers para poder entregar aplicaciones que estén al día, básicamente, y sin tener que amarrarnos a una única nube o a un solo tipo de avance que estemos teniendo en cada uno de nuestros partners. Listo, pues muchísimas gracias. Estamos listos para las preguntas que quieran que tengamos para sesión de preguntas y respuestas. Aquí estamos. Muchas, muchas gracias. Continuamos. Gracias. Estamos muy emocionados de interactuar con todos ustedes. Ahora daremos un minuto para que todos aquellos que no han dado respuesta a las 6 preguntas en la sección de sondeos lo hagan ahora. Asegúrate de haber dado respuesta a todas y te haremos llegar el ebook Disrupción más allá de la innovación de Mario Borino. Bienvenido de vuelta. Nuestra siguiente sesión abordará uno de los temas más importantes del año, la seguridad de la nube en el 2021. Y para ello contamos con la presencia de Alfredo Meneses, Cloud Expert de Rackspace Technology LATAM, y Bernardo Patiño, Senior Solution Architect, Rackspace Technology LATAM. Recuerda hacernos llegar todas tus dudas e inquietudes a través del chat. Más adelante, nuestros expertos estarán felices de responderlas. Además, recuerda responder la totalidad de preguntas que han ido apareciendo en el transcurso del evento en la pestaña Sondeos dentro del chat. Si respondes todas, te haremos llegar el ebook Disrupción más allá de la innovación de Mario Borino. Ahora sí, vamos con ellos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Rackspace Technology, el Summit, en la que vamos a hablar acerca de la parte de seguridad. Tenemos como invitado a Alfredo Meneses, es Cloud Solution Specialist de Rackspace, que nos va a estar ayudando, así como un servidor, Bernardo Patiño. Tanto gusto, Bernie. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes.
Por favor, siéntanse en la libertad de que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto envíenla y pues vamos a hacer todo lo posible aquí por resolvérsela. Gracias, Alfred. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo vemos la seguridad en la nube en este 2021, con todo lo que ha pasado realmente con esta evolución, con esta parte de la pandemia, cómo nos ha venido a transformar y a reforzar ciertas cosas que debemos de estar preocupados, ¿sí? En la parte de seguridad enfocada en la nube. Y principalmente quisiera hablarles un poquito de lo que se ha visto ahora con la parte de la resiliencia organizacional, lo que se tienen que estar preocupando las empresas ahora, no solamente desde la parte interna, no solamente desde proteger mi infraestructura, proteger mis edificios, mis data centers, sino con la parte de la nube pública, desde el acceso desde terceros, pues hay que protegernos de diferentes factores, y no solamente factores internos, sino también factores externos. ¿Qué hay acerca de desastres provocados por el hombre? ¿Sí? Tipo, cualquier cosa que pueda pasar por ahí, riesgos biológicos, pues lo que estamos viviendo ahorita, cuestiones geopolíticas, cambios de regulaciones, desastres naturales, todo esto, realmente también hay que pensar que la nube no está exenta, ¿sí? Al fin y al cabo son equipos de cómputo que viven en algún lado, y debemos de considerar todos esos factores y no solamente la parte interna. Entonces, hay que evolucionar en esta parte. Dicho esto, Alfred, ¿tú qué opinas? ¿Qué ves que sea? ¿Qué tan segura es realmente la nube? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Hombre, pues siempre hay un reto, ¿verdad? Porque la gran pregunta de toda la vida ha sido ¿qué tan seguro es suficientemente seguro, ¿no? Y la verdad es de que desde hace bastante tiempo, una de las cosas que nosotros hemos visto es que siempre hay dos factores que están constantemente preocupando a todos los directores de sistemas para poder determinar qué es lo que deberían hoy en día o cuál es el reto que deberían afrontar para poder ir a la nube, en su camino a la nube. Y para que nos demos una idea, hace prácticamente 3 años, 4 años, el factor número uno de la preocupación número uno para irse a la nube era precisamente la parte de seguridad. Ahora, en los últimos años, en los últimos 3 años, la preocupación más fuerte ha sido hacia los recursos. Pero la seguridad siempre ha quedado en el segundo lugar, es decir, siempre está presente. Perdón que te interrumpa, pero esto que mencionas, si la seguridad pasó a segundo término, ¿implica que han bajado los riesgos en la seguridad o por qué ya no es el número uno? Sí, fíjate que básicamente no es que la seguridad haya disminuido, la seguridad siempre sigue presente, pero hoy en día con todo lo que es el camino hacia la nube, la parte de los recursos se ha vuelto un factor crítico para poder obviamente lograr ese camino a la nube. La de seguridad no es que disminuyó, sino más bien la parte de la necesidad de los recursos es la que se incrementó. Entonces, la seguridad siempre ha estado presente, siempre es un tema que todo el mundo lo estamos viendo. Hay varios factores que siempre están de alguna manera presentes. Recordemos que nosotros inicialmente siempre partimos de ambientes muy on-prem, donde tenemos muchísimos controles de seguridad asociados hacia dispositivos físicos. Cuando vamos a la nube hay muchas cosas que cambian. Las regulaciones, las reglamentaciones, los procedimientos siguen siendo los mismos, pero la forma de poderlos habilitar estos dentro de la nube es un poquito diferente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la nube, pues tenemos que entender que hay muchos servicios, muchos dispositivos físicos que anteriormente existían, que se convierten en físicos y que forman ahora parte de la nueva arquitectura. Entonces, eso es súper importante porque cuando alguien diseña una arquitectura para la nube, tiene que considerar estos factores, ¿no? Obviamente, la seguridad, la alta disponibilidad, la escalabilidad, son factores importantísimos. Y obviamente eso significa que la gente tiene que tener esa capacidad de poder entender ese nuevo esquema donde muchos de los dispositivos físicos se convierten en servicios y que tienen que estar. Ahora, ¿qué tan seguro es esto? Bueno, pues depende de normatividad, depende de auditorías, obviamente de obtener el resultado que se desea y que entendamos muy claramente que hay muchísimas cosas en la nube que tienen que ser vistas con una nueva óptica. Esto significa que cuando nosotros estamos teniendo un nuevo dispositivo, algo por ejemplo muy sencillo, donde tenemos una solución que está mirando hacia el exterior, pues tenemos que tener mucho cuidado con los accesos, ¿no? Los famosos security groups, tenemos que tener muchísimo control de qué información es la que estamos exponiendo. Por ejemplo, alguna vez tuvimos un proyecto con un tema bastante interesante de un ERP, SAP concretamente, y una de las cosas interesantes es que el cliente nos decía, oye, pero yo estoy acostumbrado a que siempre están como que todos los puertos abiertos y yo más bien los voy cerrando, ¿no? Y parece una cosa bastante simple, pero cuando vas hacia la nube y estás trabajando con un ERP, todos los puertos están cerrados. Y lo que haces es que los vas abriendo los que necesitas. Entonces son dos posturas completamente extremas, ¿no? Que son de las cosas que pueden llegar a suceder. Oye, dime. Perdón. Y en este punto,
¿Tú qué, cuáles consideras que podrían ser esos principios, esos lineamientos que deberíamos de tener, los clientes, nuestros clientes qué deberían de tener para tener un viaje a la nube que nos ayude a tener esa seguridad? Sí, muy buena pregunta. Mira, Bernie, yo creo que lo más importante, independientemente de si son regulados o no por alguna institución, por el gobierno, incluso con algunos temas como HIPAA, PCI, como temas de regulación de protección de datos, que seguramente lo vamos a platicar más adelante. Bueno, pues obviamente hay cosas importantes como es el monitoreo, toda la parte de que, pues detectar el evento y ser proactivo, no reactivo. O sea, en qué momento yo me doy cuenta de que estoy sufriendo un ataque y cómo empiezo rápidamente a tener procedimientos y protocolos para poder responder. Por supuesto, hay ciertos requisitos que ya el cumplimiento de la normativa nos obliga, pero para nosotros tradicionalmente vemos varios temas. Uno es el fundamento de la identidad, o sea, saber perfectamente quién está haciendo qué cosa, la trazabilidad, saber que, por ejemplo, una persona de qué punto a qué punto se está moviendo. Seguridad en todas las capas es fundamental, o sea, ya hablamos de que pues hoy en día en una arquitectura de nube hay distintos elementos con distintos puntos, ¿no? Los load balancers, la parte de los grupos que se extienden y crecen horizontalmente de acuerdo a la necesidad, pues en cada una de ellas tiene que haber una cierta valoración. Obviamente hay que automatizar todos los procesos. Se tiene que encriptar la información, tanto la parte estática como toda la información que también está viajando, es decir, información que viaja y que está en reposo tiene que estar encriptada. Mantener obviamente a la gente que esté alejada de los datos. Tuvimos un caso donde, por ejemplo, un cliente nuestro, pues descubrimos que alguien estaba tirando un query de SQL directamente a una base de datos de un ambiente productivo que no venía de una aplicación, ¿no? Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Y luego, por supuesto, otras cosas como pues, prepararse para cualquier evento de seguridad. O sea, si ya detectaste el tema, pues cómo lo vas a acotar, cómo lo vas a encapsular y cómo lo vas a resolver. Esos serían los puntos más interesantes, Bernie. Pero con base en todo lo que tú me mencionas, yo creo que también hay cuestiones que deberíamos de tomar que engloban toda esta parte de seguridad. Y algo muy importante es la parte de, este principio de la nube, si lo tomamos como las vocales, los principios básicos, la A de automatizar. O sea, hay que automatizar y se recomienda que buscamos automatizar todo, porque como tú lo mencionaste, para cumplir con las regulaciones, el monitoreo, etcétera, pues, ¿cómo puedo tener yo a la gente las 24 horas pegada a la pantalla? Es lo más recomendable poder automatizar cuáles son esos controles, esas métricas y tomar las acciones necesarias para poder llevar a cabo eso. Pero también es importante que eduquemos a nuestro personal, eduquemos a la gente, a los operadores, a los desarrolladores para que puedan estar trabajando, ¿sí?, en estos nuevos ambientes de seguridad. La I de iterar, siempre estar dándole ese ciclo y buscando siempre la mejora. Cuando hablamos de la O, bueno, la O de poder observar qué es lo que está sucediendo en nuestro ambiente, orientar qué es las opciones que debemos de tomar en cuenta, tomar decisiones, ¿sí?, que nos permitan poder mejorar nuestro negocio y entender cuáles son todos esos riesgos que existen alrededor. Y obviamente, muy importante, la U de poder que la seguridad no sea un stopper para nuestra parte de negocio, sino poder unificar todos nuestros objetivos de negocio con la parte de la parte de seguridad. ¿Estás de acuerdo en eso, Alfred? Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, cuando tú hablas incluso de automatizar, una de las cosas que se ha estado trabajando fuertemente dentro de lo que es Rackspace Technology es todo ese tema que tiene que ver con elementos de inteligencia artificial y analítica, ¿no? Machine learning para poder entender procesos tradicionales. Hoy, básicamente, lo que nosotros hemos aprendido de muchos temas de inteligencia de muchos países, no solamente en la parte de procesos y de sistemas tradicionales de la iniciativa privada y pública, es que de repente hay que monitorear, por ejemplo, la Deep Web. Y hay que estar viendo efectivamente qué se está moviendo. Y hay que estar analizando una gran cantidad de logs para poder encontrar cuando alguien está haciendo una actividad fuera de lo normal. Y que entonces todo esto, pues, de alguna manera pueda ser medido, calculado, como para poder detectar esos patrones de comportamiento que salen de lo normal y que evidentemente nos dan una pista de que algo está sucediendo, ¿no? El hecho de poder estar, obviamente, como tú bien lo mencionas, ¿no?, que toda la gente esté consciente de los distintos procesos, de la parte de seguridad, que obviamente sabemos que pues, es algo global, pues bueno, al final toda la organización depende de sus recursos y los recursos tienen que estar alineados para no cometer errores, ¿no? Y sí, definitivamente, no queda más que un proceso de estos, hay que meterse en un ciclo y cada vez que uno está en el ciclo, ir mejorando continuamente, crear ese círculo virtuoso alrededor de la seguridad. Entonces sí, definitivamente de acuerdo, estimado Bernie. Sí, y de hecho, vamos, ahorita tú que mencionaste tus ejemplos, ¿no?, de la parte de poder explotar los datos, de quién se mete la información, cómo puedo sacar la parte de analítica, ¿no?, machine learning, etcétera. Pero yo creo que también va muy involucrado la parte
del control de identidad. ¿Cómo hemos visto que esos controles que se manejan en las nubes para el manejo de identidad, hay que estar no solamente desde que existan, sino tenemos que poder definir y administrar cómo va a ser controlar la identidad de los usuarios, a qué tienes acceso, cuándo tienes acceso, a qué información de tener acceso. No por tener un ambiente de analítica le vas a brindar acceso a todos, a todo, sino hay que tener eso y sobre todo también tener claro la parte de gobernabilidad, ¿sí? La parte de gobernanza empresarial, de quién va a tener derechos a qué cosa, cuáles son los roles y responsabilidades sobre la información, sobre los datos que vivan en una de esas nubes. Y esto va muy ligado a las regulaciones a las que nos enfrentamos, como tú mencionaste hace rato, ¿sí? Las nubes están preparadas, ¿qué tipo de regulaciones podríamos estar viendo y que están preparadas las nubes para este sentido, Alfred? Sí, pues básicamente, obviamente cuando hablamos de un entorno regulado, pues nosotros casi siempre hemos visto que la mayoría de las nubes están trabajando alrededor de todas estas regulaciones, porque al final son requerimientos que las organizaciones tienen que cumplir para simplemente poder operar y trabajar. De las más famosas que se tienen, obviamente es la que tiene que ver en el sector financiero, la que se denomina PCI, que básicamente cualquier empresa que tenga movimientos bancarios, pues, y que maneje datos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, pues tiene que cumplirla. Y alrededor de esto, pues hay toda una normativa que se tiene que ejecutar y que se refleja directamente en la arquitectura que se diseña para la solución. Algo tan básico, ¿no? Por ejemplo, para que alguien pueda ser certificado PCI, pues tiene que tener algo tan simple como, pues nosotros ya lo decíamos en algún momento, como un antivirus. Si no lo tienes, pues esa arquitectura, pues tradicionalmente no está. Ese tipo de cosas son importantes a veces de mencionar, porque cuando tú haces un diseño de una arquitectura de nube, cuando ves las mejores prácticas de los principales hyperscalers, pues te das cuenta que ellos no llegan a ese nivel de ese detalle de esos componentes, por ejemplo, del antivirus. Pero cuando tú trabajas con una empresa como Rackspace Technology, que sí tiene esa visión completa, no solamente de las mejores prácticas del hyperscaler, no solamente de las mejores prácticas de la operación, y no solamente de considerar las mejores prácticas que tú como organización has definido, pues resulta que también hay que agregarlas de la normativa. Entonces, en este caso para PCI, pues el ejemplo tradicional es el antivirus. También hay otras como es HIPAA, que va mucho más orientadas hacia la parte que tiene que ver con salud. Hay otras que hemos visto mucho de la regulación de datos. El tema de la regulación de datos, pues todos sabemos que hay datos sensitivos, sensibles, que no pueden salir directamente de un determinado país y que tienen que estar trabajándose ya sea en on-prem o bajo ciertas características, o que para que puedan salir tienen que ser transformados para que obviamente no sea visible la información que existe, ¿no? De todo esto, pues nosotros lo que hemos visto es que ya hay mucho trabajo, pero sí, definitivamente, el que esté el trabajo y que se cumpla, no significa que automáticamente se refleje en la arquitectura. La arquitectura tiene que ser desarrollada para poder cumplir con esto. Uno de los trabajos a mí, por ejemplo, interesantes que se me hizo mucho de Rackspace, pues fue este concepto de PCI precisamente, que hoy con todo lo que ha sido el desarrollo alrededor de los contenedores, pues todo el mundo está trabajando con contenedores y lo están viendo como algo bastante factible. Sin embargo, cuando tú dices una arquitectura basada en contenedores que sea certificable de PCI, hombre, pues ya estamos hablando de una cosa un poquito diferente, porque hay que traducir eso a temas de PCI para que la gente de PCI diga perfectamente lo cumple. ¿Qué ha hecho Rackspace Technology? Pues ha puesto a trabajar al equipo que tiene hoy en día en contenedores y a la gente que tiene de normativa, de Compliance Assistance, para poder hacer una arquitectura basada en contenedores que sea certificable. Y ese tipo de cosas pues requiere conocimiento y mucho esfuerzo. Por supuesto, ¿no? Nosotros lo que trabajamos mucho es en la parte del monitoreo continuo. Si queremos tener un cumplimiento regulatorio, hay que tener un monitoreo siempre continuo, un cierto muestreo, hay que estar viendo que efectivamente todo esté validado, que hay un checklist que de alguna manera lo demuestre que se cumple y que muchas veces la evidencia que se tiene no necesariamente es exacta. Cuando vemos, por ejemplo, temas de bancos, pues nos ha tocado de todo. Recientemente, el año pasado, pues ustedes saben que hubo un problema muy fuerte con todo lo que se hizo con el tema de las llaves y con algunos movimientos que se registraron, que fue un ataque bastante estructurado que atacó varios países. Bueno, pues muchas de estas veces, a veces nos damos cuenta de que son pues por temas realmente delicados de seguridad que no se tomaron las medidas necesarias, ¿no? Y de repente, por ejemplo, se llegó a perder hasta 15 días de trabajo simplemente por no tener el monitoreo activado. Cuando vemos, por ejemplo, la evaluación de la seguridad, pues vemos que a veces no se consideran todas las actividades necesarias y a veces el solo hecho de haber dejado o compartido las llaves en algún lugar, pues genera ciertos problemas como que, pues cuando menos te das cuenta ya tienes ahí a alguien que está
minando, ¿no?, criptomonedas con tu infraestructura y no te das cuenta simplemente por no tener eso, y eso pues a veces representa mucho dinero y pone en riesgo muchísimo la credibilidad de la organización y de la empresa. Y Alfred, y ahorita tú mencionaste un tema muy importante, la parte de poder tener este monitoreo, ¿sí? Pero este monitoreo y esta verificación de la seguridad, de los componentes, de lo que tenemos para poder cumplir con las regulaciones, las nubes como tal ofrecen, ¿sí?, desde la certificación, o sea, están certificadas en PCI, en ISO 27000, ¿sí?, HIPAA, etcétera, pero no significa que por poner nuestras soluciones automáticamente van a estar certificadas. Es correcto. Entonces, es donde tenemos que poner, ¿sí?, nosotros atención y poderlos trabajar en esto, en, por ejemplo, el monitoreo. De nada me sirve también poner el monitoreo si no tengo automatizado lo que mencionaba hace rato, si no tengo esa automatización que me va diciendo qué es lo que está sucediendo. O sea, que pueda yo, no sé, detectar vulnerabilidades cada X tiempo, que vea la parte de los antivirus, que pueda detectar los logs, que pueda hacer ciertas actividades en consecuencia de lo que estamos monitoreando, para poder tener una automatización. Al tener una automatización en todo esto, nos va a ayudar a poder reducir esos riesgos, ¿sí? Y obviamente ir, como tú muy bien mencionas, tener un ciclo virtuoso e ir reduciendo cada vez más las posibles brechas que se llegaran a presentar. Es correcto, Bernie, es correcto. También, y consideremos, perdón que te interrumpa, pero adelante. Muchos de los temas que se tienen así de automatización, algunos se ven sencillos, pero yo bien lo dije y lo mencioné un poquito el tema, hay algunos de ellos que tienen que ser desarrollados con temas de inteligencia artificial, de analítica y de correlación, de machine learning. Entonces, estamos hablando de algoritmos que pueden de repente ser complejos, que cuando tienes una empresa como Rackspace Technology, pues ha invertido tiempo, experiencia en eso, y que efectivamente, ya cuando se hace una correlación y se ve un comportamiento extraño, pues te puede avisar, ¿no? Pero no es porque obviamente sea una métrica simple, que uno diga, pues simplemente prendo una alerta y ya solito voy a saber en qué momento me están atacando. La mayoría de las correlaciones son complicadas, y nuestra experiencia es que pues la gente que está constantemente haciendo ataques, pues no duerme, no descansa, y siempre está mejorando el algoritmo y la forma de cómo atacarte, ¿no? Ya, claro, pero también con base en esto, o sea, hay que entender qué es lo que está buscando la organización, en qué estado de madurez está, en la parte de seguridad, y entonces realizar poder implementar las soluciones dependiendo de dónde están, básicamente, poder ver qué es lo que están buscando de trazabilidad, ¿sí? No se trata también de, pues, habilita todos los controles, ¿no? Habilita todas las métricas y vamos a ver qué sucede. No, pues, a ver qué. Hay que detectar exactamente qué es lo que queremos estar revisando, qué es lo que queremos hacer, esa correlación de eventos, qué es lo que necesitamos hacer y cómo poder automatizar la seguridad para que tome las acciones necesarias y pueda hacerse una remediación. Cuando hablamos de ataques y brechas, ataques de seguridad por cualquier brecha, cualquier cuestión, el tiempo que tenemos nosotros para poder reaccionar es fundamental. Entre más tiempo dejamos pasar, vamos a estar más expuestos y va a estar más en riesgo nuestra información. Entonces, si logramos con esta trazabilidad, con esta automatización de eventos, poder automatizar la respuesta a esos eventos, pues vamos a poder lograr estar prevenidos sobre cualquier situación. Pero, ¿crees que eso es necesario? O, como tú comentas, o sea, que acerca de este ciclo, ¿sí? Debemos de buscar, hasta donde tengo entendido, esto es un ciclo continuo. ¿Qué tenemos que hacer al respecto, Alfred, para lograr esto? Pues sí, básicamente, y creo que lo has descrito muy bien, Bernie, o sea, todo empieza pues obviamente con que tengas las herramientas necesarias como para poder empezar a detectar información, que después tengas un entorno adecuado para poder hacer el análisis de esa información, o sea, tanto estructurada como no estructurada. Recordemos que hay muchos logs que no necesariamente tienen un formato estructurado. Después, obviamente, que tenga la experiencia de gente que te pueda apoyar para saber efectivamente qué es lo que se tiene que buscar en ese mundo de información que te va a llegar, y que puedas encontrar esos parámetros y presente esos comportamientos que son los que te van a indicar o dar precisamente información de que algo podría estar sucediendo. Aunado a eso, obviamente, pues siempre el tema del monitoreo externo, ¿no? O sea, yo creo que ya hoy en día la seguridad no es solamente lo que está pasando dentro de la casa, sino también tienes que empezar a ver hacia afuera. Ahí yo mencionaba mucho el monitoreo de la Deep Web. Funcionaba mucho que, por ejemplo, hoy en día con nuestros dos SOCs que tenemos en el mundo, pues a veces nos damos cuenta cuando un ataque de estos a nivel mundial se está suscitando. Y claro, ¿no? Cuando estamos en América, pero el ataque empezó desde la mañana y ya pasó por Asia, pues realmente ganamos mucho tiempo para poder tener todo listo para que las empresas que están
bajo nuestro cuidado en América, pues cuando vaya a tocarles, pues nosotros ya tenemos horas avanzadas con el problema que se está presentando en otras regiones, ¿no? Ahí es muy importante todo este tema de esa expertise y en este caso de ese monitoreo. Otra cosa interesantísima, pues obviamente, es, y tú lo mencionaste muy bien, es el hecho de tener todos los procedimientos. O sea, porque no puede suceder que estés en la mitad del ataque y entonces en ese momento quieres salir corriendo a ver qué es lo que vas a hacer. Tiene que estar muy bien orquestado, tiene que haber una serie de procedimientos, tiene que haber todo un tema, un protocolo de cómo que se va a activar para poder normalizar la situación. Yo ya mencionaba un poquito del tema de poder encapsular el ataque, identificarlo. Nuestra experiencia es que muchas veces el ataque, nosotros lo descubrimos hoy, pero cuando hemos hecho análisis nos hemos dado cuenta que la gente ha empezado a trabajar en este ataque desde hace semanas o meses, abriendo esas puertas, ¿no? Y ya cuando viene el ataque es porque ya llevan mucho tiempo trabajando. Entonces ahí hubo a veces cosas que se brincaron, que por no tener una seguridad, un monitoreo, una normativa, muchas cosas en alrededor, pues bueno, sucedió lo que ya en ese momento se podría considerar como inevitable. Mismo así, si está sucediendo, pues hay que activar todos los protocolos. Esos protocolos tienen que existir y ahí también nuevamente, ¿no? La experiencia de la gente para poderlos tener. Nosotros hemos, por ejemplo, visto muchos casos en los que les han encriptado la información y simplemente es que jamás hubo una copia de la información. Entonces, no hay forma, por ejemplo, de recuperarla. Entonces, hay muchas cosas que parecieran básicas, pero que ya cuando tienen los elementos, los recursos, las herramientas, incluso hasta en este caso los dos son, pues bueno, puedes realmente orquestar algo que sea suficientemente bueno para poder prever cuando te van a atacar. Y en caso de que te llegasen a atacar, pues poder reaccionar de una manera muy rápida para volver a la normalidad, ¿no? Que eso sería lo que todo el mundo estaríamos buscando. Ya, muy bien. O sea, todo lo que estás diciendo coincido totalmente contigo. O sea, necesitamos tener esa planificación de los procesos para determinar algo tan básico como puede ser la definición de roles y responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué cosa? ¿Cuál es mi rol? ¿Yo tengo que hacer o no hacer qué cosa? Habilitar los controles, el monitoreo. Poder tener una categorización de mis aplicaciones, eso también es básico. A ver, ¿qué aplicaciones son críticas? ¿Qué aplicaciones deben de estar expuestas? ¿Qué aplicaciones no? ¿Cómo clasifico la información, tanto la información pública y información confidencial? El poder manejar mi infraestructura en consecuencia de infraestructura que puede estar aislada para todo lo que son los temas de ambientes críticos, en otro tipo de ambiente, la parte de desarrollo. Y obviamente, y eso es básico también, el poder documentar los controles, porque puedo habilitar N cantidad de controles, pero ¿qué pasa si no los documento? ¿Cómo sé si tengo que hacer un cambio? ¿Cómo sé si modifico, si pongo una nueva solución y no tengo documentados los controles que tengo que estar aplicando? Y obviamente llevar a cabo toda la implementación, evaluación y autorización de lo que se tiene que generar alrededor del monitoreo. Creo que esto es básico también para que puedan ayudar, porque realmente lo que estamos viendo es de que este enfoque de seguridad ya ha evolucionado. Tú lo mencionaste al principio, estábamos acostumbrados, ¿sí?, a tener el control y nos sentíamos seguros porque teníamos la información, teníamos la infraestructura en nuestros data centers. Entonces yo protegía desde el nivel físico, nadie puede entrar a donde están los servidores, se tienen estos controles, habilitaba mi seguridad perimetral, ¿sí?, ponía los firewalls necesarios, todo se ejecutaba en un servidor y yo lo estaba viendo. Entonces decía, perfecto, esto está protegido. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando evolucionamos y movemos a un mundo de nube, pues, ¿cómo voy a proteger toda esta situación? Y más aún, cuando, aún estando en mis data centers y estando protegidos con estos firewalls, oye, ¿qué pasa con esta parte de la pandemia? ¿Qué pasa con los accesos remotos? Ahora ya trabajamos desde las oficinas, trabajamos de manera remota. Entonces, no se trata de por habilitar en el funcionamiento de poder yo entrar en las aplicaciones de manera remota, tenga que descuidar la parte de seguridad. Al contrario, tengo que buscar esquemas nuevos, esquemas innovadores que me permitan utilizar el acceso remoto, utilizando las herramientas que existen en la nube, permitiendo que todo esto crezca y que mi negocio siga adelante. ¿Qué nos podrías comentar tú acerca de este tipo de herramientas? ¿Cómo han evolucionado las nubes acerca de lo que se puede utilizar o no dentro de una nube? Sí, bueno, yo creo que a mí me interesaría muchísimo ahí, precisamente porque me pareció súper interesante lo que comentaste, ¿no? Toda la parte de los roles y su importancia dentro de este concepto, ¿no? Una de las cosas importantísimas, pues obviamente, y tú lo dijiste, hay que preparar los roles y las responsabilidades. Luego hay que categorizar estas aplicaciones y la información
documentar obviamente los controles necesarios, implementarlos, evaluar los controles, autorizar los controles y luego monitorear los controles, ¿no? Yo creo que ese sería como que el resumen un poco de lo que comentabas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego una de las cosas súper interesantes que ya tiene que ver con la parte del aplicativo y de la seguridad, pues obviamente es que cada una de las aplicaciones tiene que tener la arquitectura necesaria para poder efectivamente afrontar esta apertura que se está teniendo. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que no se considera mucho del famoso work from home es que sí, o sea, hoy en día muchas empresas consideraron que el haberle puesto a la gente ciertos mecanismos de consulta, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un Zoom para conferencias o cualquier otra plataforma de tecnología, ¿no? Hay muchas ahí en el camino. Pues ya ayudaba un poquito a la interacción. Dijeron, pues si tengo también un sistema de correo electrónico abierto, pues también ayuda muchísimo en la interacción. Pero lo que no se dieron cuenta es que al momento también de hacerlo así de sencillo, mucha de la información sensitiva de la organización está viajando y está quedándose en muchas computadoras que hoy en día no forman parte de la organización. O tal vez son de la organización, pero están en las casas de las personas. No están dentro de lo que viene siendo propiamente el concepto de que toda la información de la organización está centralizada y está en un solo punto donde está controlada, ¿no? Esto ya de entrada, pues es un punto súper interesante a verificar con esto del trabajo en casa que mencionas, donde lo que se debería de buscar es que efectivamente hubiera un control y que realmente las computadoras como tal funcionaran un poco para acceder a los sistemas, para trabajar con la información, pero que la información de ninguna manera estuviera expuesta en dispositivos completamente regados por todas partes, ¿no? Eso es un tema que se ha ido dejando, se ha ido olvidando un poco y nos hemos concentrado en la conectividad y nos hemos olvidado de la información misma. Otro caso importante, por ejemplo, es de que todos sabemos que con este tema de la pandemia pues, se incrementó fuertemente todo lo que es el trabajo, la comunicación, todo lo que tiene que ver directamente con el hecho de las transacciones bancarias a través del internet y todos los procesos mercantiles, pues se crecieron exorbitantemente. Entonces eso expuso mucha información sensitiva en la red. Y desde el año pasado, pues lo hemos estado viendo, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día, pues prácticamente la gente no va a los bancos, casi todo lo está haciendo a través de las aplicaciones, la gente no va al supermercado, lo está haciendo a través de las aplicaciones y hay mucha información hoy en día que está viajando. Por esa razón es que nosotros hablamos mucho, ¿no? Del tema de herramientas, que sí, como tú bien comentas, son importantísimas. Yo siempre enfatizo mucho en que las herramientas son una parte importante de la ecuación, pero la experiencia y los recursos, Bernie, yo creo que eso es lo más importante. Gente con conocimiento que sepa dónde buscar la información. Dime. Perdón, pero entonces en eso, vamos, realmente las empresas deberían de contar con un SOC que les permite estar monitoreando y respondiendo a todo lo que está sucediendo en el nivel. Correcto. Es correcto. 365 días del año. Es correcto, ¿verdad? No tener un SOC hoy en día es como ir en un coche con los ojos vendados, ¿entiendes? Ya. Realmente, oye, en ese aspecto... No sabes qué está pasando. En ese aspecto, vamos, ¿qué ha visto Rackspace? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros clientes en ese camino hacia la nube? ¿Sí? Ya ves que manejamos la parte de service blocks, pero ¿qué me puedes ayudar ahí? ¿De qué tipo de service blocks, qué tipo de servicios pudiéramos estarles ofreciendo a nuestros clientes en lo que gira alrededor de la nube? Sí, pues mira, muy buena pregunta, Bernie. O sea, yo creo que hoy en día nosotros, así como Rackspace Technology, lo estamos viendo desde varios puntos de vista, donde hay desde servicios que van orientados completamente a la parte inicial, muy enfocados a determinar la situación del cliente, cómo está su situación, su estatus, qué sistemas son, que van muy orientados hacia la parte incluso de la parte de nosotros le llamamos mucho de servicios profesionales, ¿no? Donde lo que se requiere inicialmente pues es un tema de assessment y de estrategia para entender perfectamente las necesidades del cliente, saber dónde se encuentra, si ya está, por ejemplo, directamente en la nube, si está en un journey to the cloud, en qué parte del proceso de su movimiento a la nube se encuentra. Y a partir de ahí, obviamente, es enfocarlo y aunarle toda la parte de seguridad que le aplique en función a lo que las propias normas de la organización, más las normas a las que podría estar sujeta, como tú bien mencionaste, por órganos reguladores, ¿no? PCI, HIPAA, gobierno de datos, etc. Luego, obviamente, una cosa interesantísima es que todo eso se debe de reflejar en esa arquitectura que ya decíamos. O sea, la arquitectura por sí misma, los hyperscalers tienen ahí los elementos, pero esos elementos están ahí para ser utilizados. Si yo no los utilizo y no los pongo dentro de mi arquitectura, pues simplemente no están haciendo su función y automáticamente no van a existir. Tengo que ponerlos y tengo que saber cuáles y en dónde. Entonces, eso va directamente hacia la arquitectura. Luego, obviamente, ya que tengo todo eso, pues tengo que migrar la información o mis sistemas, ¿no? Porque lo estoy pasando en un mundo on-prem hacia la nube. Entonces, viene un proceso de migración. Casi esos tres factores siempre nosotros lo vemos mucho como un tema consultivo, porque
va mucho más enfocado hacia ese punto, ¿no? De poder tener ese assessment, esa tranquilidad de que todo lo que me estoy llevando va a estar bien en el nuevo sitio, que en este caso es la nube. Luego, ya que está aquí, pues hay que hacer todo el delivery de todo lo que tiene que ver la arquitectura que se creó. Y eso se hace mucho con un servicio, con un bloque que tenemos que básicamente se llama Architect and Deploy, que ahí es donde se hace todo esto con las mejores prácticas. Se utilizan temas, pues, propiamente para dejar infraestructura como código, porque eso es fundamental. Es un punto muy, muy importante dentro de todo lo que es el proceso para garantizar que toda tu infraestructura se puede levantar rapidísimamente porque es un código. No porque alguien recuerda los checkbox que utilizó cuando configuró el servidor o todo el ambiente. Luego viene un tema importante que obviamente tiene que ver mucho con el soporte alrededor. Y ese soporte alrededor, pues obviamente tiene que ver muchísimo con el mayor nivel de soporte que cada uno de los hyperscalers da. Y nosotros lo damos siempre embebido dentro de lo que es Platform Essentials. Entonces, cuando alguien contrata ese service block, automáticamente obtiene dos cosas. El mayor nivel de soporte del hyperscaler, más el tema que tiene que ver con herramientas como Cloud Health, que le permiten tener ya ciertos monitoreos, ciertos temas de ahorros de costo. Y después, ya entrado al tema de seguridad completo, pues metemos todo lo que nosotros le llamamos el SOC. Nosotros esos SOC los tenemos dos, importantísimo porque son gente que está monitoreando toda la parte de seguridad 7x24, 365 días, y que efectivamente es lo que nos va a dar los ojos hacia adentro y hacia afuera de la organización para saber qué es lo que está sucediendo. Y luego también le agregamos... Perdón, ¿sí? Ahí en esta parte de la parte de seguridad, de lo del SOC, me gustaría puntualizar y ver a detalle qué es lo que tenemos de servicios de seguridad para la parte de las nubes, ¿sí? Y poder ocupar el SOC, como tú muy bien mencionas. Tenemos nosotros, uno en San Antonio, otro en Londres, para cubrir las 24 horas, tener alta disponibilidad. Pero, ¿cómo nos ayudamos a los clientes a poder integrar nuestro SOC, toda esa expertise que tenemos? Tenemos más de 400 personas certificadas en esta parte, ¿sí? Contamos N cantidad de certificaciones, y lo que hacemos es habilitar a través de un servicio, por ejemplo, que se llama Armor Anywhere, en la que no depende, independientemente de dónde se encuentre mi infraestructura, ya sea en una nube privada, ya sea en una nube pública, etcétera, yo puedo detectar y hacer detección de intrusiones, poder estar viendo la parte de integridad de archivos, ¿sí? Análisis de vulnerabilidades, gestión y retención de los logs para poder analizar todo esto. Pero eso es poniendo un agente. Adicionalmente, yo también tengo un servicio, ¿sí? Que le llamamos Cloud Native Security, en el cual no solamente es poner esta herramienta de Armor, eso lo puedo hacer, pero adicionalmente yo puedo ocupar las herramientas, los tipos de controles que tiene la nube, ¿sí? Por ejemplo, en AWS yo puedo ocupar el IAM Analyzer, puedo ocupar el WarDuty, puedo ocupar el Security Hub, tomar información que me generan todos estos elementos, obviamente ya con los controles y métricas que habilité, y toda esta información, mandarla a mi SOC para yo poder tener toda esta información, poder con la gente, todos los expertos que tengo, poder estar reaccionando a tiempo y ayudándole a las empresas a protegerlos de cualquier riesgo. Y con eso, poder también, entonces, tener la parte del cumplimiento, ¿sí? De todas las regulaciones que pudieran llegar a tener. Y más allá, si yo pongo la parte de los servicios de Cloud Native Security, la parte de Armor Anywhere, y adicionalmente yo le estoy administrando esa infraestructura a mi cliente con el service block que tú mencionaste de Manage and Operate, Platform Essentials más Manage and Operate, pues realmente el cliente va a tener todo el servicio completo de principio a fin, desde darle el soporte general, administrarle, operarle, estar monitoreando toda la parte de seguridad, ¿sí? Y cualquier modificación, cualquier control, cualquier cosa que se tenga que hacer, pues yo lo voy a hacer por él. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tengo en la alrededor de seguridad. Y obviamente es muy importante tener las alianzas que puedes llegar a tener con la parte de los principales proveedores de seguridad. Una de las principales fortalezas es de que nosotros no vendemos, ¿sí? Nosotros no vendemos como tal los productos, ¿sí? Yo no le doy un producto a un cliente, sino yo le estoy entregando un servicio integral de seguridad en la que obviamente hay diferentes alianzas que me permiten manejar y ofrecerle a nuestros clientes
lo mejor del mundo de seguridad que hay, como puede ser Citrix, como puede ser Sophos, Akamai, etcétera, ¿no? Cualquiera. Y en ese sentido, no sé, ¿tú algún caso de negocio o algo que hayas visto, que conozcas, que hayamos impulsado, por ejemplo, Armor Anywhere o SN, o Clannad Security con alguno de nuestros clientes, Alfred? Pues varios, porque realmente este tema ha tenido muchísima demanda en el sector financiero, ¿no? Yo te puedo decir que tenemos clientes que son estratégicos, ¿no? Que básicamente manejan transacciones diarias a nivel, por ejemplo, de, pues, obviamente, de todo lo que tiene que ver con acciones, compraventa de acciones a nivel diario, en que obviamente tienen regulaciones muy importantes y que por toda la operación que requieren y obviamente toda lo crítico que es básicamente todo esto que ellos realizan, pues necesitan tener todo un esquema de seguridad. Y ahí, pues obviamente estamos trabajando fuertemente con ellos, pues para garantizar que en ningún momento su información, en ningún momento su infraestructura se vea comprometida. Otro caso, pues ha sido muy orientado hacia el sector financiero, ¿no? Básicamente, tradicionalmente, pues tú sabes, hay muchas empresas a nivel global que gestionan temas concretamente de pagos. Y estas empresas, pues obviamente requieren también y manejan una gran cantidad de transacciones de datos. Son clientes muy fuertes en la parte de PCI y de repente, pues obviamente lo que nos están buscando a nosotros es no solamente el cumplir con la normativa, no solamente tener la mejor arquitectura que cumpla con la normativa, sino también que tengamos esa capacidad y ese apoyo para ayudarles con toda la operación. Y que de alguna manera pues ellos puedan salir siempre cumpliendo con los SLAs que les piden sus propios clientes, ¿no? Eso es súper importante. Y tenemos ahí unos de los más grandes a nivel de la región con los que estamos trabajando y que tienen presencia en muchísimos países y que son gente que requiere este soporte entonces también en la parte de la normativa. Entonces, las normativas en lo que hablas, perdón, vamos, este tipo de servicios, como puede ser Armor Anywhere, como puede ser Clannad Security, sí, para que ofrecerle a mis clientes todos los controles y las métricas necesarias para poder cumplir, como tú muy bien lo dices, el sector financiero con PCI, ¿no? En sector de salud, bueno, la parte de HIPAA, el gobierno, la parte de HITRUST y para todo el mundo, bueno, la parte del control de manejo de confidencialidad de los datos, con sí. Todo este conjunto de herramientas, con todo este conjunto de cosas que vemos, ¿cuál crees que sea el principal valor que podría ofrecer Rackspace en lo que refiere a seguridad, Alfred? Ya para concluir con nuestra presentación el día de hoy. Sí, pues mire, yo me encanta la pregunta porque es muy buena. Y es que a veces realmente cuando uno ve temas de seguridad, a veces uno ve puntos aislados, ¿verdad? A veces por un lado uno ve las herramientas, por otro lado ve uno la arquitectura, por otro lado ve el tema de los recursos, el tema de la experiencia. Yo creo que hoy en día, si algo ha distinguido muchísimo propiamente a Rackspace Technology, es todo ese tema, pues, de ese fanatical experience, que nos permite llegar desde el punto principal, inicial, que es prácticamente decir, oye, necesito las herramientas, necesito sacar los datos, hasta llegar al punto donde, oye, yo tengo los procedimientos para poder reaccionar, tengo el monitoreo 7x24, 365, y en el punto intermedio, todo el conocimiento, el expertise y la tecnología como para poder armar estos modelos y que efectivamente estos dos mundos se junten, ¿no? El hecho de lo que voy a hacer, aunado a todo el principio de, pues, de dónde salió la información, cómo llegó y dónde estuvo y cómo se estructuró. Entonces, como tú lo dices bien, al final es un servicio y al final el cliente no se tiene que preocupar, pues, por nada, ¿no? Ni por de dónde sacó la información, de dónde vino, cómo vino, dónde la puse, cómo la estructuré, cómo la desbloqueé, cómo llegué a los indicadores, o que ya tengo los indicadores, ahora quién me lo está monitoreando, bueno, ya tengo quien me lo está monitoreando. Oye, ya está monitoreada, pero pues ahora ya sucedió algo. Bueno, ¿quién reaccionó? ¿Reaccionamos a tiempo? ¿Fue una reacción obviamente a priori o a posteriori, ¿no? Estamos siendo proactivos o reactivos. Y luego, bueno, finalmente, ya que sucedió, pues, ¿qué tanto expertise hay para realmente tener todos los protocolos, todo lo necesario? Y, por supuesto, una cosa que sí me gustaría mucho mencionar es esa asesoría, ¿no? Que siempre está presente para cumplir también con todas esas normativas de compliance assistance. Entonces, creo que cuando lo vemos así, pues vemos que es un servicio integral, completo, que me lleva de la mano desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que yo esté tranquilo y no me tenga que estar preocupando ni por recursos, ni por herramientas, ni por gente, sino que yo realmente pueda depositar mi confianza y poner ahí mis aplicaciones y saber que están siendo y que van a estar cubiertas todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Oye, Alfred, pues muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Estamos ya sobre el tiempo.
Por favor, cualquier duda, comentario, háganoslo llegar y con mucho gusto en nuestra sesión de preguntas y respuestas se lo estaremos respondiendo. Muchísimas gracias, Bernie. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Estamos llegando a la última sesión de nuestro evento sobre la era de la asistencia en la transformación de Latinoamérica, en colaboración con Google Cloud. Están con nosotros David Ruiz, Analytics Big Data and Artificial Intelligence Lead Google Cloud, y Santiago Díaz, Solutions Engineer Rackspace Technology Latam. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta, la última sesión del evento, donde vamos a hablar sobre lo que es la era de la asistencia en la transformación de Latinoamérica. Me presento rápidamente. Mi nombre es Santiago Díaz. Yo soy ingeniero de soluciones para Rackspace en Latinoamérica, basado en Colombia. Y tenemos el gusto y privilegio de que nos acompañe David Ruiz, quien es el lead de analítica e inteligencia artificial para Google Cloud Platform en México. Con esto dicho, me gustaría, David, si te pudieras presentar rápidamente y de hecho, pues con esto te paso la palabra para que comencemos. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Estoy súper agradecido de verdad por Rackspace por invitarme a este evento. Para nosotros esta alianza es muy importante en Latinoamérica, así que en verdad gracias por la oportunidad de presentar para todos ustedes. Como les decía Santiago, yo soy el responsable del portafolio de datos, analítica e inteligencia artificial aquí en Google Cloud y vamos a platicar básicamente de qué significa este aspecto de la era de la asistencia y de qué manera pensamos que estamos transformando Latinoamérica en este aspecto de Solving Together, ¿no? Junto con Rackspace en las diferentes geografías. Así que, bueno, bienvenidos y vamos a empezar nuestra presentación. De inicio, como les estaba diciendo, bienvenidos a la era de la asistencia, ¿no? Esta era de la asistencia que es básicamente el momento donde estamos teniendo humanos empoderados por la inteligencia artificial, diagonal machine learning. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de esto. ¿Y a qué me refiero con esta era de la asistencia? Básicamente me refiero al momento en el que nosotros como seres humanos estamos teniendo asistencia para hacer casi cualquier cosa que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. No tiene que ver exclusivamente con, digamos, procesos corporativos, procesos de negocio. Básicamente hemos dejado este aspecto de integrar asistentes a nuestra vida en casi cualquier cosa que hacemos. Les doy un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros nos movemos antes de la pandemia, nos movemos de un lugar a otro, pues normalmente ponemos o Google Maps o ponemos Waze o ponemos algún asistente para que nos lleve de un lugar a otro, ¿no? Y casi, casi, aunque te sepas la ruta, la utilizas básicamente con la ayuda que te den. O si te sientas en la tarde que vas regresando de trabajar y pones a tu sistema de streaming de películas preferido, por ejemplo Netflix, normalmente no te metes directamente a una película y seleccionas por nombre, sino que vas viendo qué te sugiere el sistema, ¿no? Y sobre eso vas un poco a poco entrenándolo en lo que te gusta ver y por eso te va dando sugerencias más relevantes hacia ti. Este mismo modelo se sirve para casi cualquier cosa. Ya daremos algunos ejemplos un poquito más adelante, pero en ese sentido lo que quiero comentarles es que estamos en un mundo que no va a cambiar y vamos a continuar en esta era de la asistencia un poco más hacia el futuro y vamos a ir integrando este tema a casi todo lo que hacemos. En este sentido, la verdad, que si nosotros como empresas no adoptamos la asistencia como parte de nuestro proceso natural, pues entonces vamos a estar en riesgo de que otros lo hagan y que nuestros clientes se vayan básicamente pensando justamente en eso. Y en este sentido, como les estaba comentando, básicamente lo que estamos logrando ver es que esta asistencia se está yendo a todo lo que hacemos y nosotros vemos un hilo conductor. Entre todo lo que está sucediendo en este escenario, vemos un hilo conductor y este hilo conductor básicamente son los datos, ¿sí? Los datos son el hilo conductor de todo lo que hacemos. En esta presentación les vamos a ir dando un concepto de qué manera es tan importante el aspecto de los datos y de qué manera los estamos utilizando para que desde su nacimiento lleguen a ser utilizados para un caso de negocio de algunos que les voy a comentar durante esta presentación. Así que bienvenidos a este aspecto de empezar a controlar tus datos para llegar hasta el momento en donde los vamos a utilizar para una decisión de negocio. ¿Vale? Ahora, ¿por qué estamos hablando de este punto ahora, ¿no? Mucha gente me hace esta reflexión acerca de que si ya no teníamos muchos datos antes, ¿no? Este aspecto del Big Data. La respuesta es sí.
o no es cierto que tenemos estos asistentes desde hace mucho tiempo, la respuesta también es sí, pero en este momento estamos en un punto de inflexión de recursos importante. Ahora hemos llegado al momento en donde prácticamente no nos preocupa para nada el aspecto de dónde vamos a poner tanta información o cómo le vamos a hacer para procesar tanta información, o si llegamos a un escenario donde tenemos modelos de aprendizaje de máquina, machine learning, que ahorita los vamos a ver durante esta presentación, dónde los vamos a correr cuando se vuelven súper sofisticados y que requieren una gran capacidad de cómputo. Pues bueno, hemos llegado al punto donde básicamente ya no se nos preocupa eso. La capacidad de la nube nos da esta certeza de que vamos a poder tener prácticamente de manera ilimitada lugar en donde guardar mi información, capacidad de cómputo para poder procesarla y procesar los modelos que van a darnos sentido de esta información y, por supuesto, las herramientas que van a lograr que esto suceda de manera global. Entonces, ahora sí que estamos en el momento donde estamos esperando que todo suceda casi, casi de inmediato. Y en este sentido, nuestros clientes, que son los clientes de sus clientes, están buscando este valor que nosotros consideramos súper humano, ¿no? Que es tener estas cuatro características que se me hacen muy relevantes en el sentido de tener sistemas que se autoadapten. Y esto es, no me importa si estamos haciendo un proceso que se desarrolló solamente para, les voy a inventar, por ejemplo, para web, que también funcione igualito para una aplicación móvil y que funcione igualito para funcionar en el escritorio. Que los sistemas se adapten a que si estamos accediendo por un sistema operativo o por otro, que los sistemas se adapten a que si estamos accediendo desde México o estamos accediendo desde Europa. Todo debe suceder exactamente igual. Para los clientes, este momento debe ser 100% transparente, ¿sale? Y en este sentido, nuestros clientes están dispuestos a esperar hasta 1 o 2 segundos. Entonces, llegamos a tener el modelo donde tenemos respuestas a lo que sea en segundos. Incluso en Google hicimos un estudio en donde hablamos de cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar una persona por alguna respuesta en algún sistema en el que esté conviviendo, y se van a sorprender, pero la respuesta es que en general nuestros clientes están dispuestos a esperar de 1 a 2 segundos. Si son de 2 a 5 segundos, tienen en la mente, ojalá que esto valga la pena, y más de 5 segundos se van, ¿sale? Entonces, tenemos que lograr experiencias que permita tener respuestas a lo que sea de 1 a 2 segundos, porque empieza el estrés, empieza la ansiedad de si esto está funcionando o no. Y, por supuesto, como lo saben todos, su competencia está a un clic de distancia. Entonces, debe de funcionar rápido. Dentro de estas capacidades, también tenemos que tener certeza de que vamos a tener cero administración, o lo más cercano a la cero administración. Imagínense tener que tener sistemas suficientemente grandes y complejos que puedan correr modelos de machine learning y estar encima de eso administrándolos para poder establecer más capacidad de cómputo, más almacenamiento, más lo que sea. Y pues, por supuesto, esto no se vuelve viable, ¿no? Nosotros, como responsables de la tecnología, tenemos que hacer esto lo más transparente posible. Entre menos se acuerden de nosotros, es mejor. Entonces, vamos a llegar a un punto donde queremos tener cero administración. Piensen en esta palabra súper de moda en estos días que se llama serverless, en donde básicamente solamente se aprovisiona el servicio cuando se requiere y cuando no se apaga y se destruye. Y así funcionaría de manera general, algo que les vamos a comentar el día de hoy. Y por supuesto, tenemos presupuestos limitados, ¿no? Tenemos que tener, al final de cuentas, lo mejor que pueda llegar a tener por el monto menor que pueda yo llegar a pagar. Y en ese punto estamos trabajando. Vale, entonces, llegando a este escenario, quisiera comentarles que, como les decía al principio, vamos a empezar por los datos, ¿sale? Los datos es el punto principal, a partir de ahí es el corazón de todo lo que hacemos con respecto a machine learning, inteligencia artificial. Y pues bueno, en este sentido, nosotros en Google, en alianza con Rackspace, hemos creado un ecosistema de datos que la verdad se me hace muy interesante, en donde básicamente ponemos el inicio, en donde tomamos los datos como sean, en el formato que sea, la naturaleza que tengan, y de hecho, inclusive si son necesarios tenerlos en tiempo real, de esa misma forma lo estaremos tomando. Entonces, esto como que de alguna manera rompe el paradigma que se ha tenido durante mucho tiempo acerca de que si se puede llegar a hacer analítica en tiempo real sobre los datos transaccionales. Y les digo algo, es posible, es 100% posible. Y no solamente eso, sino que ahora ya podemos tener encima de los datos transaccionales información no estructurada que complementa el análisis completo tiempo real. En esto les voy a dar un par de ejemplos en un poquito más adelante. Entonces, los datos nacen. De inicio tenemos que pasar su momento de captura, en donde básicamente los tendremos ya sea en tiempo real o en batch. Y en ese sentido estaremos tomando diferentes casos de uso para ver cómo los estaremos llevando de un lugar a otro. Después pasamos por el momento donde los procesamos. Básicamente,
hacemos que los datos tengan la forma y los colores y los sabores suficientemente necesarios para que sirvan de algo a la hora que vamos a tomar una decisión con ellos. Después de eso, los llevamos hacia el lugar en donde van a estar almacenados. Y en este punto estaríamos teniendo básicamente la capacidad de guardar cualquier tipo de información, como les decía, en donde vienen de manera conjunta información transaccional, que muy posiblemente son datos estructurados, y datos no estructurados, que son los famosos metadatos que implican información de geoubicación, que implican información acerca de comportamiento web o comportamiento de manera global, o información que viene desde, por ejemplo, sensores que nos pueden llegar a decir volumen, tamaño, velocidad, temperatura, etcétera. Todos esos tipos de datos vienen de manera global y se guardan en el mismo lugar, ¿sale? Y llegamos hasta el último punto en donde básicamente analizamos la información. Y aquí está este señor secreto, el Machine Learning, en el cual vamos a estar trabajando el resto de la presentación y que Santiago nos va a contar mucho más a detalle de las formas en las que nosotros podemos trabajar con ellos. En este mismo pilar está, por supuesto, la inteligencia artificial, la visualización de datos y el Advanced Analytics. Aquí, en este punto, donde volvemos realidad casi todos los casos de uso que les voy a contar un poquito más adelante y que al final de cuentas es la razón por la cual tendremos tecnología como esta funcionando en sus organizaciones. O por supuesto que de manera global necesitamos algunas capacidades fundacionales que nos permita que todo lo demás esté, digamos que corriendo de manera natural, y en ese sentido podemos integrar datos, tenemos que tener los datos gobernados, limpios, con una calidad adecuada, tenemos que tener orquestación para que los datos lleguen de manera estructurada a sus diferentes destinos, y por supuesto hacer este aspecto de la democratización global de los datos, en donde vamos a permitir que todo mundo acceda. Mientras tengas la credencial adecuada, lo vas a poder hacer. Lo cual, evidentemente, nosotros como profesionales de tecnología de los datos, nos deja espacio para poder crear y poder hacer cosas que nos llevan más adelante dentro de la cadena de valor. Y todo esto está gobernado, digamos que por este espíritu que tenemos en Google de adoptar fuertemente el open source. Entonces, con esto te quitas la idea de tenerte que casar con alguien, ¿no? Todos estos componentes que ustedes están viendo el día de hoy son basados de manera open source y la mayoría son serverless también. Entonces, eso significa que es súper sencillo removerlos, quitarlos o reemplazarlos. O si tú ya el día de hoy en tu organización tienes alguno de estos componentes ya hechos, pues entonces tomamos eso también y encima de eso creamos una arquitectura global que nos permita hacer el resto de los componentes, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues bueno, diríamos, ¿para qué quiero tener todo este ecosistema de datos que les acabo de contar? Pues miren, cuando menos por estas cosas, pero lo importante en realidad es decirles que este paradigma que se ha tenido siempre de que las hipótesis se comprueban sobre los datos, para darles un ejemplo, yo creo que el producto más ganador que tengo en la sección norte del país es el producto 1, ¿no? Y entonces se corren modelos o se hacen visualizaciones de la información en donde yo empiezo a ver realmente los resultados y entonces compruebo si mi producto 1 era el más ganador en la región norte del país. Y esta es la manera en que se ha hecho de manera general el trabajo con los datos. Ahora, esto es exactamente al revés. Lo que nosotros estamos buscando es que los datos nos hablen y que nos digan que cuando existen cambios en cualquiera de los KPIs o de los datos que tengo yo el día de hoy, también suceden cambios en otras partes de los componentes de los datos. Y en ese sentido podremos darnos cuenta de los famosos conceptos de apalancamiento. Cuando se mueve una cosa, también se mueven estas otras cosas. Por lo cual, si yo logro entender estas dinámicas, yo puedo empezar a predecirlas y entonces empiezo a mover las palancas basadas en mi conveniencia. Y entonces ya no espero qué es lo que está pasando basado en la información que yo tengo hacia el pasado, sino que empiezo a producir el futuro. ¿Qué puedo hacer para que mi producto más ganador en la región norte del país sea el producto 1? Y entonces las preguntas son diferentes y entonces hacemos que los datos nos hablen, ¿sale? Y entonces gente me dice, ok, está muy padre todo lo que me estás diciendo, pero entonces, ¿para qué lo quiero? O sea, dime en verdad, ¿para qué quiero tener esto del machine learning, big data, etcétera, etcétera? Pues bueno, les puedo decir que de manera general esto ha sido aterrizado en las diferentes industrias con casos de uso muy concretos que nos permite llevar mejoramiento de manera general a lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes. Obviamente el punto principal de todo esto son nuestros clientes. Entonces, pensando en el aspecto de comercio o retail, básicamente lo que podemos pensar es que podemos llegar a tener, por ejemplo, una visión 360 de todos los clientes. Y esto tiene que ver no solamente con el aspecto de la transaccional de lo que les hablaba. ¿Se acuerdan que decía que íbamos a empezar a unir información transaccional con datos no estructurados? Esto significa que entonces en determinado momento saber
quién es el cliente, nos puede permitir no solamente tener información transaccional que venga desde el CRM, que venga desde mi aplicación de LRP, que se encarga del comercio, de comercio electrónico per se, sino también viene de la información de mi comportamiento digital, que viene desde la información desde dónde está el cliente ubicado, con referencias geoposicionadas, o que tiene que ver con mis alianzas comerciales, en donde puedo intercambiar información para saber realmente quién es el cliente. Entonces, en este modelo se requiere machine learning para poder unir información que normalmente se podría considerar dispersa para que pueda ser ahora la unión de todas estas fuentes y que podamos saber claramente quién es el cliente. Y una vez que conocemos quién es el cliente, pues entonces podemos hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, empezar a tener máquinas de recomendación, donde podría decirte que basado en lo que sé de ti, te puedo decir qué otra cosa de nuestros portafolios de productos o servicios puedes llegar a comprar. Y en este sentido podemos volvernos relevantes. ¿Se acuerdan que hablábamos de los asistentes? Pues bueno, las máquinas de recomendación en el momento adecuado es un asistente súper poderoso para que los clientes completen su journey. Para que si entraron a tu página y estaban evaluando contratar un seguro o estaban evaluando comprar unos tenis, lo hagan y eventualmente terminen su proceso y te compren los tenis o contraten su seguro. Y esta es una de las maneras más sencillas en las que hemos logrado poder hacerlo. Si tú estás en el área de servicios financieros, pues entonces tenemos muchas otras cosas que podemos llegar a tener aquí, como por ejemplo hacer este análisis de fraude, en donde obviamente queremos empezar a analizar comportamiento en tiempo real, como lo hemos estado comentando, para que entonces se pueda decidir rápidamente si esto que está visualizando nuestro sistema son un fraude o no. Si este cliente debería de tener o no bloqueados sus servicios o que se permita continuar. Esto también requiere machine learning, ¿no? Para que podamos entender sutilezas en el comportamiento y que entonces podamos dar con un mejor nivel de confianza una atención a nuestros clientes. Y tenemos muchas otras. Cuando tengan acceso a esta presentación, podrán ver todos estos que estamos comentando acá. Y, por supuesto, a través de los asociados de Rackspace, podemos empezar a hablar un poquito más a detalle acerca de estos puntos. Si tú estás en el área de manufactura, pues entonces estamos utilizando machine learning y los datos para poder hacer muchas cosas, pero por darles un ejemplo, hacer este aspecto del mantenimiento predictivo. ¿Han escuchado este punto donde dicen que las máquinas nos pueden empezar a hablar? Imagínense que podemos empezar a ponerle sensores a las máquinas de la producción, cualquiera que sea el bien que se produzca, para que podamos empezar a conocer de qué manera están trabajando. Entonces, hace rato lo decía, sensores de velocidad, sensores de temperatura, sensores de volumen, de cualquier otro tipo de cosa que se pueda medir, los vamos a utilizar para tomar estas fuentes y empezar a utilizar modelos de machine learning para poder predecir en qué momento una máquina podría fallar. Imagínense que podríamos llegar a este punto donde podríamos empezar a detectar anomalías del proceso de la producción y dejar de utilizar muestreos para que podamos saber si un lote completo tiene una calidad adecuada. Y en lugar de hacer eso, lo que hacemos es monitorar cada uno de los componentes del lote, ¿no? Esta es una de las cosas que me gusta más comentar en mis presentaciones. Cuando tenemos estas capacidades en donde ya podemos tomar todos los datos, ya no es necesario hacer muestreos, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo que estimar el resto del lote de producción. Lo veo completo. Y esto lo puedo hacer a través de estos sensores que les estaba comentando. Y bueno, tenemos otros más que podemos platicar más a detalle. Si tú estás en el área de telecomunicaciones, entonces, pues obviamente lo que quiero hacer es este modelo de mantenimiento predictivo, prescriptivo, hacia la red, ¿no? Para que entonces pueda estar monitoreando de una manera constante cuál es el servicio que yo le estoy otorgando a mis suscriptores y de una manera sencilla decir, si este camino continúa por aquí, aquí voy a tener una falla, ¿sale? Normalmente los proveedores de telecomunicaciones terminan enterándose de las fallas debido a que las clientes empiezan a quejar del servicio. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar de nuevo todos estos modelos, tomando los datos que vienen desde la red para poder saber en dónde podríamos llegar a tener una falla de manera potencial. Obviamente, tenemos otros casos de uso que igualmente podemos comentar más a detalle cuando les parezca mejor. Vale, entonces, en este sentido, lo que hemos visto hasta ahora es que existe un ecosistema de datos que tenemos muchas formas para poder utilizarlo, que encima de eso podemos empezar a tener metodologías que me permiten tener casos de uso, que son los que les acabo de mostrar, pero pues básicamente después de eso, ¿qué sigue? ¿Sale? Entonces, después de este aspecto del Big Data, ¿qué sigue? Y pues bueno, la respuesta es básicamente inteligencia artificial y machine learning.
¿vale? Y para poder llegar a eso, como les decía desde el principio, me parece que no es algo que vamos a hacer de un día a otro, de la noche a la mañana, pero a través de la ayuda de Google y de Rackspace, podemos empezar a hacer que los acompañemos en este journey para poder llegar desde una cultura de datos, en donde básicamente hacemos que toda la organización empiece a tomar decisiones basadas en los datos, hasta llegar al último punto donde tenemos un dominio de los datos y vamos a tener una plataforma de datos como servicio. Imagínense que tenemos un bus, pues seguramente por ahí los que están escuchando esto escucharon este tema del bus hace años, en donde básicamente te enchufas al aspecto, en este caso, de datos y consumes la parte de datos que necesitas para poder tomar una decisión. Tú, como tomador de decisión, o el proceso mismo, ¿no? Entre dos aplicaciones de negocio que se conectan a este bus de datos y entonces extraen lo que necesitan para poder tomar una decisión. Este aspecto inclusive se puede llegar a un nivel de sofisticación tal que requiera ayuda. Entonces, imagínense que estamos desde el punto de tener los datos listos y llegarlos hasta un punto donde estamos utilizando Machine Learning para poder hacer estos casos de uso que hemos platicado hace pocos minutos. Entonces, llegamos a un escenario en donde se puede llegar a ser tan complejo que tenemos muchos modelos y tenemos algunos en producción y tenemos hasta versiones de los modelos para poder saber qué es lo que está sucediendo. Pues bueno, para este escenario se creó una metodología completa que es el Machine Learning Operations. Y para esto, tengo la fortuna de tener conmigo a Santiago en esta presentación. Y te voy a ceder la palabra, Santi, para que les cuentes un poquito más adelante de qué significa esto en la alianza que tenemos con ustedes. Perfecto, muchas gracias, David. Y sí, y como lo comentaba David, en todo lo que viene siendo este viaje de los datos que nos acaba de presentar David hace un momento, ya aterrizándolo un poco más a lo que es a nivel de las organizaciones, nosotros, con todas estas conversaciones que tenemos con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que hay muchos retos a nivel de negocio para poder realizar todas estas maravillas que nos acaba de mencionar David. ¿Cómo llevo yo a mi organización a ese punto? Poder generar modelos predictivos a escala, rápidamente, que tengas esa agilidad y yo poderle dar a mis clientes esa inmediatez que hoy en día es lo que esperan. Entonces, voy a comentar algunos de estos retos. Posiblemente ustedes se van a ver reflejados en sus organizaciones con algunos de estos, llamémosle, problemas o oportunidades que nosotros nos hemos encontrado y los quisiéramos compartir, porque al final del día eso es lo que el Machine Learning Operations o MLOps, que es como lo vamos a seguir nombrando de aquí en adelante, tiende a resolver. Y primero que todo es el caso de la reproducción. Cuando entramos a ver qué están haciendo las organizaciones a nivel de analítica y a nivel de procesamiento de datos, nos damos cuenta que hay diferentes estrategias en diferentes partes de la organización en sí, donde diferentes áreas están desarrollando sus propias herramientas, están desarrollando sus propios modelos predictivos, donde en realidad no hay una comunicación ni una visión global de lo que significa el manejo y la explotación y el sacar el verdadero valor de los datos en sí. Entonces, esto en realidad es lo que genera, y una consecuencia de estos es que evita que haya una reutilización de las experiencias y los aprendizajes que otras áreas han tenido anteriormente en la generación de estos modelos predictivos. Entonces, hay áreas que quieren empezar a utilizar modelos predictivos y les toca empezar de cero, cuando posiblemente ya hubo otra área que generó un modelo predictivo sobre el cual yo pudiera simplemente empezar a construir arriba de eso. Pero como no hay una visión global de todo lo que está pasando en la organización y cada área tiene su propia estrategia, por así decirlo, entonces estoy evitando que haya una eficiencia y una velocidad que en realidad estaría generando una limitante para poder yo generar valor más rápidamente a mis usuarios. Y al final del día, digamos que yo como organización he empezado a madurar un poquito, que también hemos visto organizaciones en diferentes etapas de este viaje. Ya digamos, el limitante o el problema más grande o el reto más grande que hemos visto, ya se convierte en la administración. Todos estos modelos predictivos que se están poniendo en producción, ¿quién los está administrando? ¿Quién los está monitoreando? ¿Quién se está dando cuenta que en realidad el nivel de accuracy o el nivel de exactitud que se tenía cuando se puso a producción 6 meses después o 1 año después sigue siendo, me está dando el mismo nivel de exactitud? ¿Cómo hago yo para versionar esos modelos predictivos? Como mencionaba aquí David anteriormente, cuando yo tengo versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, ¿cómo administro yo toda esa parte? Se vuelve bastante complejo. Y otro punto también muy importante a la hora de la administración es la gobernabilidad. ¿Cómo me aseguro yo que todos los modelos predictivos que se están generando están siguiendo ciertos estándares de seguridad, de gobernabilidad, que estoy cumpliendo con lo que vienen siendo ciertos requisitos a nivel de compliance o de cumplimiento con cierto tipo de certificaciones que en mi industria tenga yo que cumplir, si estoy en el área de financiera, si estoy en el área de salud, por ejemplo, que ahí se vuelven bastante estrictos?
Y por último, al punto donde todos queremos llegar es la automatización de todos estos retos y todo este proceso. Digamos que en sí cada una de estas áreas resolverlas no es, digamos, un tema menor. Y ya llegar al punto de yo automatizar todo este camino, en realidad la organización que llegue a ese punto en realidad va a tener una ventaja competitiva bastante grande en frente, obviamente, pues de la industria y de todos sus diferentes competidores. Y aquí lo que podemos ver y lo que estamos ya representándolo de una forma un poco más gráfica es prácticamente esto. Lo que hemos visto en general, lo que causa en realidad todos estos problemas, es que hay un desconecte muy grande entre los equipos de científicos de datos y lo que vienen siendo los equipos que ponen en producción estos modelos predictivos. Aquí la cita que ven en la parte de abajo, esto es directamente de uno de nuestros clientes que nos decía, mira, yo contraté a todo un equipo de científicos de datos, los mejores que me pude encontrar, son súper efectivos, súper eficientes, de 3 a 4 semanas lanzamos un modelo predictivo, pero nos estamos tardando hasta casi 11 meses en poner en producción estos modelos predictivos. Y esto siendo un poquito generoso, de hecho hemos visto casos y hay una estadística de IDC directamente que dice que entre el 50 y 60% de los modelos predictivos que se generan en las organizaciones nunca llegan a producción. Entonces esto es bastante poderoso de yo tener y hacer una inversión tan grande cuando entre el 50 y 60% de lo que yo produzca nunca va a traer valor a mi organización. Entonces, lo que Machine Learning Operations en este momento trata de resolver es lo que en su momento DevOps, por ejemplo, resolvió para lo que fue la parte de Software Engineering. Entonces, esto es bastante poderoso. Estamos en etapas, digamos, un poco más tempranas de esto, pero para eso precisamente es que esta práctica y este modelo es lo que tratamos de resolver con nuestros clientes. Y aquí rápidamente mostrando lo que es el Machine Learning Operations Foundation. Como mencionaba David, esto nosotros como Rackspace lo creamos arriba con los productos y servicios, las herramientas, los service blocks que nos provee la misma nube de Google Cloud para poder así poner un modelo. Más adelante vamos a hacer una gráfica muy rápida de qué significa esto a nivel técnico. Pero aquí lo que nosotros apuntamos es poder ayudar a nuestros clientes con una consultoría muy a fondo, ayudar a estandarizar tanto las herramientas como los ambientes que se van a utilizar para la generación de modelos predictivos. Esto me va a ayudar a mí mucho, todo lo que es esa parte de reproducibilidad y reutilización de los modelos predictivos, se me va a ayudar a ser muchísimo más ágil en esa parte. La automatización del paso, tanto del desarrollo de los modelos predictivos desde la incepción hasta el paso de desarrollo a lo que es la parte de Quality Assurance, User Experience, a lo que es la parte de o User Acceptance, digamos, la parte de producción y la parte de monitoreo, automatizar todo ese proceso. Eso es lo que trabajamos directamente con Google Cloud para poder realizar, digamos, toda esa automatización a la cual todas las organizaciones al final del día quieren llegar. Y por último, lo que es la parte de la gobernabilidad, todo lo que es asegurarme que al yo dictar y tener una visión global de todo lo que es mi estrategia de Machine Learning en mi organización, voy a tener un mejor control en la parte de monitoreo y de cumplimiento con todas estas regulaciones que debo yo adherirme dependiendo de mi industria. Y como lo mencionaba anteriormente, toda esta metodología la generamos y la creamos con los mismos building blocks de la misma nube de Google Cloud. Y aquí me gustaría rápidamente pasarle la palabra a David nuevamente para que nos comente acerca de ese universo tan grande que nos ofrece la nube de Google. Muchísimas gracias, Santi. Pues sí, efectivamente, la verdad que en lo que se refiere a los building blocks tenemos casi lo que se necesite. Como lo platiqué en la lámina cuando teníamos las barras de colores, esas son estas capacidades que se traducen en estos servicios. El día de hoy no tendremos tiempo para ver todas la explicación de cada uno de estos servicios, pero les puedo contar de manera global que existen soluciones que ya están prediseñadas o que están preentrenadas para que podamos cumplir con las 3 capas normales que tenemos en el acceso al Machine Learning, inteligencia artificial, en todas las empresas. Entonces, la más alta, que es en donde tenemos esto ya preentrenado, son servicios que tú le entregas los datos y te lo transforman en algo que sea legible. Por darles un ejemplo súper sencillo, tenemos este aspecto del speech to text, en donde transformamos voz a texto, ¿no? Después tenemos una capa intermedia en donde tenemos la capacidad de utilizar Machine Learning de una manera un poquito más avanzada, pero sin llegar a la construcción de los modelos, y son estos servicios que le llamamos AutoML y que básicamente nos permite hacer todas estas características un poquito más avanzadas. Pero si en tu organización existen científicos de datos o data engineers que tienen la capacidad de crear modelos, entonces eso también lo tenemos 100% considerado, y de hecho la plataforma de Google es
es una de las más reconocidas en el mercado, en donde está incluido, por ejemplo, TensorFlow y Jupyter Notebooks para poder crear de manera global los modelos y después llevarlos de vuelta a este concepto del Machine Learning Operations. Así que te cedo la palabra de nuevo, Santi. Gracias, perfecto, David. Bueno, y aquí nada más queríamos mostrarles, o sea, ustedes se preguntarán qué significa este Machine Learning Operations, cómo se ve esto, y aquí rápidamente mostrándoles lo que viene siendo, seguimos a la siguiente, David, nada más como para mostrar el diagrama completo. Esto es prácticamente una plantilla de cómo se ve, cómo sería una, digamos, una infraestructura utilizando estos building blocks que acabamos de ver y que nos acaba de presentar David, donde Rackspace ha construido en conjunto con Google este tipo de modelo, lo que nosotros llamamos un Machine Learning Model Factory, donde yo pueda empezar a generar esos modelos predictivos a escala. Entonces, no voy a entrar en detalle, obviamente, porque esto no es una charla técnica, pero nada más como para que vean cómo yo puedo empezar desde un ambiente de desarrollo, de QA, de producción y de monitoreo, todo completamente automatizado. Obviamente, detrás de esto es simplemente una plantilla para cada caso de uso de nuestros clientes, pues obviamente esto va a ser diferente. Este es como que el principio de donde partimos. Y obviamente detrás de esto hay muchas otras cosas más, mucha más consultoría y asesoría que nosotros como Rackspace entramos a ofrecer a nuestros clientes, porque al final del día la nube pues no te va a resolver todos los problemas si tú como organización no estás preparado para utilizar esto. David nos mencionaba anteriormente, debe haber una cultura de datos adentro de la organización para yo poder explotar correctamente esto. Mi organización también tiene que tener una cultura de cloud, de que todos mis procesos a nivel de, desde la forma en que yo implemento mis aplicaciones, implemento mis modelos predictivos, se alineen pues a este nuevo modelo. Entonces, obviamente ahí esa parte donde nosotros entramos a precisamente hacer esa consultoría, generar esta fundación de lo que nosotros llamamos el Machine Learning Operation. Y esto es lo que nos va a permitir al final del día empezar a sacar estos modelos predictivos muchísimo más rápido para generar unos casos de uso bastante interesante y que, de hecho, pues aquí nuevamente también le paso a David la palabra para que nos comente acerca de algunos de estos ya casos muy específicos donde podemos empezar a aprovechar estas herramientas de Google Cloud con esta metodología o filosofía, digamos, de puesta en producción de modelos predictivos para empezar a generar ese valor a mi organización. David. Genial, Santi, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, ya vimos algunos casos de uso que mencioné cuando estábamos hablando de cómo podríamos llevar a la vida real este tipo de cosas. Nada más por ponerles un par de ejemplos más, para que cerremos ya la presentación, hablando de que esto se puede aplicar derecho en la vida real, ¿no? Entonces, hablamos del aspecto de poder impresionar a tus clientes, hacer este momento wow, en donde cada interacción es importante, ¿no? Entonces, en este sentido, poder hacer lo que nos contó ahorita Santiago, para que podamos llegar a tener estos modelos de Machine Learning y llevarlos a las manos de nuestros clientes directamente. Por ejemplo, el aspecto de tener un ajustador virtual en industria de seguros, en donde tienes, por ejemplo, la capacidad de hacer el proceso de ajuste directamente en el lugar del siniestro. Y aquí tenemos una alianza importante, esta empresa que se llama Tractable. Cuando tengan la oportunidad de acceder a esta presentación, pueden tener más detalles, que está basado justamente en la tecnología de Vision AI de Google y que permite hacer este modelo. También imagínense el proceso de que podríamos hacer el onboarding, sea el proceso que tú vendes, si eres del área de servicios financieros, quieres vender un crédito, quieres vender una hipoteca, quieres vender un seguro, o si estás en el área de telecomunicaciones y quieres hacer el onboarding de clientes que quieren contratarte, tu telefonía, tu internet, la parte que te necesitas, o hacer el análisis de riesgo inclusive, ¿no? En este mismo proceso también se hace. En el caso de la industria de seguros, este proceso se llama underwriting. Entonces, empezar a hacer este modelo de una manera sencilla, clara, automatizada y lo más importante, que le permita tener una experiencia increíble al usuario al tener la capacidad de enviar, por ejemplo, ahorita les voy a dar en la siguiente lámina un ejemplo de tu comprobante de domicilio, que se haga de una manera sencilla el proceso de onboarding, o hacer este conserje virtual que te permite la capacidad de poder interactuar con tus clientes sin importar a través de qué medio te contacten. Bueno, un ejemplo, como les estaba comentando, es justamente la capacidad de hacer este tema del onboarding. Aquí lo que podemos ver es un recibo de Telmex que puede llegar a ser utilizado como un comprobante de domicilio. En lugar de utilizarlo de la manera tradicional, en donde se tenía el típico OCR, que básicamente existe hace muchísimo tiempo, lo que hacemos es comprender las entidades que existen dentro de la imagen. Y entonces, como pueden ver acá, en lugar de pasar este tema a través de un dictaminador, lo que hacemos es directamente de la imagen capturamos hacia el campo, que en este caso se llama supplier name, y que entra directamente en la base de datos o entra directamente al proceso de negocio que la está esperando para que pueda continuar el proceso, sea 100% automatizado. Esto elimina, por supuesto, tiempo, elimina interacción humana, lo que es algo importante de eliminación de errores, y hace que nuestros clientes tengan este factor wow del que les estaba hablando, porque básicamente entregan la información 100% de manera digital.
Imagínense que estamos viendo facturas y lo que queremos hacer es pasar estos campos que tenemos acá directamente a una tabla, ¿no? En una tabla de esas que son muy famosas llamadas llave valor. Entonces, las llaves son fijas, tú las estableces y el valor va cambiando conforme a la factura que va entrando. Todo esto de manera automatizada, sin meterle ni un solo paso adicional de interacción humana. Obviamente, de repente podremos llegar a tener un tipo de nivel de confianza sobre lo que viene acá, pero en el caso de Google es bastante alto el nivel de confianza que tenemos y esto, por supuesto, provoca que tengamos un onboarding muchísimo más corto. Imagínense de este conserje virtual que les estaba hablando hace ratito, donde podemos permitir una sola vía de comunicación, un solo lugar donde puede llegar la comunicación, perdónenme, y que puede ser que el cliente pueda hablar de lo que sea, pidiendo lo que sea, y que pueda hacer este conserje virtual tomar la solicitud y rutearla al área correspondiente de la empresa, o que incluso él mismo se encargue de dar una respuesta. Entonces, imagínense que pudiéramos hacer que demos una dirección de correo única y que quiero, en este caso, estoy mandando un correo pidiendo una nueva póliza. Les digo, como saben, yo ya soy su cliente. Nunca les estoy diciendo cuál es mi póliza, qué datos adicionales tiene. Este conserje virtual debe de darse cuenta de quién soy y lo puede hacer basada en la información que tiene internamente hacia el back office. Este puede suceder por el correo, puede suceder por un chat en el web, los famosísimos web chats, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, etcétera, miles de comunicaciones, incluyendo Google Assistant, que ahorita está muy de moda, en donde pueden hacer OK Google y que a través de esa característica pueden entrar al 80% de los teléfonos que existen, cuando menos en México, que son casi todos Android y todos incluyen Google Assistant el día de hoy. Entonces, imagínense que tienes un servicio que quieres rápidamente entregar a tu cliente, pues lo pones en Google Assistant. Ya lo tienes en el 80% de los teléfonos que existen, cuando menos en México, y seguramente es muy similar en el resto de Latinoamérica. Bueno, este aspecto de hacer la hiperpersonalización ahora ya es muy posible, porque recuerden que hemos estado platicando de poder saber quién es el cliente basado en cualquier tipo de información que yo tenga. Entonces, empezar a entregar los servicios conforme el canal o la manera en que este cliente los consume de manera global. Y en este caso pueden ver cómo tenemos el mismo contenido con diferentes portadas, pues porque las personas que lo consumen tienen simplemente intereses diferentes, ¿sale? Y bueno, ya estamos casi sin tiempo, así que voy a comentarles de una manera muy corta una estructura global que tenemos de algo que se llama el genoma del cliente y básicamente significa poder utilizar toda la información de la que hemos estado hablando, sistemas de navegación, el real-time positioning, o sea, ubicado, productos y balances, el centro de contacto y todos los aspectos transaccionales, guardarlos en una sola fuente de la verdad, que es este círculo azul que ven aquí, que nosotros le llamamos el Customer Data Platform. Y a través de eso poder saber quién es el cliente, encontrar sus características únicas de cliente, saber si este cliente tiene alguna relación con otros clientes y, por lo tanto, tendrán acceso a otros servicios que serían relevantes para él o ellos. Y, por supuesto, después de eso, activar ese tema a través de campañas, a través de poder encontrar formas diferentes de poder comunicarme con él. En poder entender, por ejemplo, cuál es su lifetime value, cuál es el nivel de cartera que yo tengo con esta persona, qué puedo hacer para llevarlo un punto arriba de este nivel de cartera que tengo el día de hoy con esta empresa, con este cliente, ¿vale? Entonces, cerrando la presentación, voy a dar muy rápido las conclusiones. Número uno, tenemos que hacer IA y ML hoy, ¿sale? Esto no es algo que va a suceder mañana, pero tenemos que empezar con los datos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar primero con hacer unos buenos cimientos. Trabajemos con los datos para que podamos irnos hacia adelante. Ahora, esto no es para que caigan en la trampa de hasta que no tenga perfectamente listos mis datos, no puedo hacer inteligencia artificial, machine learning. La respuesta es no, pero sí tienes que tener bien controlado dónde está tu información primero para poder saber qué hacer con ello. Y en este sentido, pues básicamente significa poder utilizar el resto de la información que el día de hoy no estabas utilizando. Muy rápido les cuento que menos del 1% de los datos no estructurados son utilizados. Es brutal. Y ya les daremos más ejemplos cuando tengamos más tiempo, pero de verdad casi no se usa los datos no estructurados para poder hacer decisiones de negocio. La conclusión número 2 tiene que ver con que efectivamente los datos son el centro de los casos de uso de Machine Learning. Y nuestra conclusión número 3 es que los casos de Machine Learning muy posiblemente empezarán con tus datos estructurados. Esto tiene que ver con utiliza los datos que tienes hoy, límpialos, cúralos, trabájalos, pero utilízalos ya hoy. No esperes hasta mañana tener completado todo listo y sobre eso hacer tu primer caso de uso. Y un pro tip, como le llamo yo, es que estos casos de uso con datos estructurados son aquellos que ya deberías tener, ¿sale? De que tengo una lista muy amplia de cuáles deberíamos de tener cuando tengan acceso a la presentación.
presentación, los van a poder ver y, por supuesto, estamos a disposición para poder platicar de ellos a más detalle. Y la última conclusión es, nosotros aún necesitamos los científicos de datos. Eso es un hecho. Por eso queremos tener Machine Learning Operations y por eso queremos tener características tecnológicas que nos permitan ayudarlos. Pero no necesitamos para todo. Existe la capacidad de hacer este aspecto que le llamamos la democratización de la inteligencia artificial basado en los modelos que les decía hace ratito, que son la primera capa en donde Google se encarga de esa parte. Danos tus datos no estructurados y nosotros los transformamos para que te sirvan para algo. Entonces, todo el mundo puede llegar a hacer, utilizar la inteligencia artificial. Pues la respuesta es sí, todos. Empecemos hoy. Llévenos con ustedes en esta alianza que estamos haciendo en conjunto con Rackspace para poder apoyarles en cualquiera de las cosas que podemos llegar a hacer. Y entonces, cerrando la presentación, Santi, te dejo para que nos des tus conclusiones, por favor. Claro que sí. Y como última conclusión, solamente queremos el mensaje aquí al final de esto, es que recuerden que no están solos. Aquí cuentan con todo lo que es este universo maravilloso, lo que son productos y servicios de la nube de Google Cloud, con herramientas desde Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. Y sobre de eso lo que viene siendo la asistencia, la asesoría de Rackspace para poder ayudar a las organizaciones a realizar todo lo que es este journey de lo que es explotar y en realidad poder sacar el valor de sus datos y poder que las organizaciones y su organización sean los líderes hoy en día de lo que viene siendo la era de la asistencia. Y con esto, bueno, nos despedimos, sin antes agradecerles pues muchísimas gracias y darles las gracias por lo que viene siendo el haber asistido a esta su última sesión. También agradeciéndole a David por su asistencia y por esta información tan valiosa también que nos ha proveído. Y también nos gustaría invitarlos a que nos acompañen en la siguiente sesión de preguntas y respuestas, donde estaremos pues todos los panelistas dispuestos y a la orden para resolver cualquiera de sus inquietudes. No sé, David, si quieres dar un último mensaje ya de despedida. Sí, muchísimas gracias. Solamente agradecerte, Santi, de verdad, gracias por toda la comunicación ahora. Gracias a Rackspace por la invitación. De verdad, estoy súper agradecido. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos ahora en la sesión de preguntas y respuestas para ampliar la información. Muchas gracias a todos. Gracias. Y ahora es momento de conocer antes de a los ganadores del rally. Esperado los mejores de puntajes y respuestas son con nuestros Rembrandt Guzmán, Antonio Carrillo, Víctor Castillo, Héctor Martínez, Andrés Rada, A. Carvajal, Mauricio Riera, Ewin Vázquez, Alberto Hernández, Karina Peralta, Juan Carlos Islas, Francisco Camacho, Martín Muñoz, César Vergara, Edgardo Ruiz, Manuel Carmona, Israel Hernández, David Luna, Carlos Suárez y Gabriela García. Muchas felicidades a todos. En los próximos días nos pondremos en contacto con ustedes para la entrega de sus premios. Sigan con nosotros en Rackspace Technology Summit. Ahora convocamos a nuestros panelistas y expertos para que puedas preguntarles lo que más te interese sobre todos los temas vistos el día de hoy. Recuerda que seguimos recibiendo todas tus dudas a través del chat. Si estás listo, nosotros también. Vamos con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y tenerlos a todos en este evento. Muchas gracias por sus estupendas exposiciones. Ahora vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegan a través del chat. Comenzamos con una consulta dirigida a los especialistas de Multicloud. La pregunta es de Jonathan Gotnesa. Nos dice, hola, una duda, ¿podrían repetir en cuál de las tres nubes se hace el balanceo para mandarlo a una u otra nube? ¿Quién nos puede ayudar con esta respuesta? Si quieres, te puedo ayudar yo. El balanceador de carga se encuentra en GCP. Y para cada uno de los prefijos que se piden en la página, diagonal AWS o diagonal Azure o diagonal GCP, balancea a cada una de las nubes. Entonces, la respuesta es, está en GCP. Estupendo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos también es para Multicloud y es de Víctor Castillo. Él nos dice, la latencia entre comunicación entre nubes es un factor a tomarse en cuenta. ¿Se han encontrado con algún problema así?
Si queda la tomo yo. Claro que sí. Básicamente, cuando arquitectamos soluciones que vayan a ser multicloud, es muy importante tener en cuenta qué tipo de cargas de trabajo vamos a ejecutar en cada nube. Si vamos a ejecutar cargas, por ejemplo, de bases de datos, donde es súper importante la consistencia de la data y dónde se está escribiendo, es importante entender que no podemos poner generalmente una base de datos donde tenga nuestro máster de escritura, por ejemplo, en otra nube, y tener nuestro servidor de aplicación web en la otra. Hay que tener en cuenta si esas aplicaciones, por ejemplo, van a requerir de una complejidad en latencia, de una mínima latencia para la escritura. Si tenemos, por ejemplo, tiempos de respuesta respuestas en tiempos reales que nos vayan a permitir generar este tipo de escenarios, van a generar problemas a la hora de hacer esas escrituras en bases de datos. Entonces, definitivamente hay que tener en cuenta la latencia que vamos a encontrar entre las comunicaciones entre las nubes, porque al final de cuentas todo esto va a estar a través de comunicación vía red. Entonces, al diseñar este tipo de soluciones, tenemos que tener en cuenta diferentes escenarios. Escenarios donde pudiéramos llegar a generar arquitecturas, por ejemplo, de la capa web, que pudieran estar presentes en diferentes escenarios con bases de datos distribuidas, inclusive en una misma nube, con las propias tecnologías que ofrecen estos cloud providers, para poder garantizar de que los tiempos de respuesta que tengamos entre diferentes aplicaciones sean los correctos. Estupendo, muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta es relacionada a data, seguramente David podrá ayudarnos con ella. Nos dicen, ¿qué herramientas tiene Google Cloud para aplicar Machine Learning? ¿Provee soluciones ya preprogramadas como máquinas de predicción, sugerencias al cliente? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos esa capacidad y como decía en la presentación, tiene básicamente tres partes, ¿no? O tres capas. Tenemos una capa en donde podemos ofrecer Machine Learning que se puede decir que es para todos, en donde viene incluido dentro de las capacidades mismas de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, BigQuery, en donde ahí mismo a través de SQL puro podemos utilizar Machine Learning y está hecho para personas que solamente saben hacer esa parte, nuestros DBAs. Tenemos una siguiente capa en donde si tienes una capacidad un poco más amplia, entonces puedes utilizar, además de eso, modelos que están hechos en otras plataformas y que se pueden integrar importándolas directamente hacia la base de datos también. Y la última fase, que es nuestra AI Platform, donde básicamente los científicos de datos, aquellos que pueden crear estos modelos y que tienen esta capacidad, pueden utilizar, no lo decía exactamente Santi en la presentación, Jupyter Notebooks, y podemos integrar código R, podemos utilizar Python, Ruby, etcétera. Obviamente la estrella de esto que es TensorFlow, y sobre eso podemos ir hacia adelante con la creación y explotación de los modelos. Entonces tenemos estas tres partes, desde lo hago todo, que es la última que conté, o necesito ayuda y Google ya tiene hecho estos modelos pre-entrenados, que también están disponibles para consumo. Muchas gracias, David. Y ahora para nuestros especialistas de seguridad, tenemos una consulta que menciona ¿qué tipo de inversiones están realizando los proveedores de nube en seguridad? ¿El proveedor de nube tiene acceso a datos críticos de seguridad? Alfredo, Bernardo, ¿quién nos puede ayudar? Sí, si quieres la tomo yo, Arisi. Bueno, básicamente comentar que eso siempre ha sido un tema que se ha tratado de poner mucho en tela de juicio con los hyperscalers, ¿no? ¿Qué tanto ellos tienen acceso realmente a la información que se guarda? La realidad es de que no hay ningún acceso. La forma y la estructura de las distintas nubes está hecha para que la gente que es dueña de ellas no pueda acceder a los datos que corresponden directamente a los clientes. Entonces, de alguna manera, toda la información que se tiene está perfectamente salvaguardada y lo único que tenemos que cuidar muchas de las veces es hacia el exterior, con los permisos y las distintas estructuras que hagamos para poder tener seguridad en cada capa y evitar que cualquier persona ajena, pues obviamente pueda acceder porque le estamos dando o dejando la puerta abierta, ¿no? Ha habido cosas tan básicas como, por ejemplo, no poner una seguridad al inicio y entonces permitir que un usuario llegue directamente a un bucket y pueda acceder a la información porque lo hemos dejado público. O porque no hemos configurado de manera correcta, por ejemplo, en este caso la VPN, ¿no? Que es el equivalente, obviamente, de la nube privada, pues, pero en este caso dentro de la nube. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que verificar es que efectivamente la inversión que han hecho los distintos hyperscalers para el tema de seguridad es enorme. Constantemente ellos están durante mucho tiempo proveyendo distintas soluciones y también están verificando todo el tiempo que los sistemas, los servicios que se tienen, pues cumplan con lo necesario y cada vez incluso van creciendo más. Inicialmente habían empezado solamente con la parte de la VPN y después ahora mismo han ido creciendo hacia toda la parte de lo que es temas de denegación de servicio, temas que tienen que ver, por ejemplo, directamente con ataques, incluso a veces SQL indebido, y están tratando obviamente de que por todos los flancos tratar de ver que
la información que tenemos y las arquitecturas sean lo suficientemente robustas como para salvaguardar la información que tenemos. Estupendo, muchísimas gracias, Alfredo. Y tenemos una pregunta más. Vamos ahora con Multicloud. Andrés, si nos puedes ayudar con la respuesta. Te consultan, ¿cuánto es un tiempo de downtime esperado en una migración de nube ejecutada correctamente? Ok, va a depender mucho de la carga. Me imagino que refieres a tiempos de downtime que puedan generarse al momento de realizar una migración de cargas hacia la nube. En este caso, yo diría que va a depender mucho de la carga de trabajo que tenga el cliente o que esté intentando hacer esa migración. Si, por ejemplo, vamos a trabajar de una carga productiva, una carga transaccional que esté recibiendo peticiones de clientes, por ejemplo, en un portal, no sé, imagino yo un e-commerce, un portal de un banco que esté recibiendo transacciones de diferentes tipos, pues el downtime realmente tiene que ser mínimo. Y ahí vamos a tender a trabajar con arquitecturas que me permitan garantizar unos tiempos muy bajos en ese downtime y que inclusive pudiéramos llegar a generar balanceos y de pronto, hablando desde la experiencia en AWS, trabajar con algunos sistemas como, por ejemplo, enrutamientos a través de Route 53 que me van a poder permitir generar esas arquitecturas de DRP a través de este tipo de sistemas con diferentes escenarios como, por ejemplo, temas de balanceo a través de pesos como tal, donde yo pueda empezar a jugar con la cantidad o el porcentaje de carga que yo estoy asignando hacia cada uno de mis infraestructuras. Entonces, en este caso, podemos jugar con diferentes cloud providers, como lo hicimos en este escenario, en la demo que les presentamos, o definitivamente con arquitecturas on-premise. ¿Y cómo funcionaría en este caso? Muy rápidamente, podríamos un 100% de carga, en este caso hacia la infraestructura on-premise, que es donde está corriendo la carga actual, alistamos toda nuestra infraestructura en una carga de trabajo en cualquier cloud provider, y una vez hayamos ejecutado absolutamente toda la migración, hayamos hecho nuestras pruebas, que todo funcione de manera correcta, podemos empezar a balancear en un solo envío, o pudiéramos empezar a balancear paralelamente para probar, por ejemplo, el 10% de la carga sobre esa nube y vamos aumentando la cantidad de tráfico que vamos aumentando hacia esa migración en esa nube pública para disminuir los tiempos como tal de migración que podamos llegar a generar. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con Multicloud. La pregunta dice, ¿qué tipo de cargas críticas han visto que se han migrado a la nube que antes no se migraban? Galileo y Rubén, si nos pudieran dar su opinión cada uno, por favor. Sí, bueno, en mi experiencia, ahorita prácticamente hay una evolución en cuanto a los componentes que ocupan en nube y cargas tan pesadas como, por ejemplo, SAP, ya son soportadas en nube, ¿no? Incluso el fabricante hace certificación de estas de estos componentes que podrían soportar esa carga de trabajo y pues ya la flexibilidad que tenemos en nube prácticamente nos abre un abanico de cargas tan pesadas como por ejemplo SAP, ¿no? ERPs y otro tipo de sistemas que son muy grandes, ya los podemos soportar perfectamente en prácticamente cualquier nube. Exacto, y aparte de los sistemas, de estos sistemas grandes, como los que menciona Gali, ERP, SAP, también se pueden llevar a cargas innovadoras, quiero decir, rediseñar cargas que se puedan llevar hacia la nube, rediseñar high availability, una serie de otros elementos, de otras formas de ver las arquitecturas. Esto es, la nube no es solo para llevar las cargas que tenemos abajo, La nube también es para abarcar y darnos nuevas formas de resolver problemas que estas soluciones nos permiten innovar. Entonces, yo quisiera decir también eso, ¿no? Evolucionar las cargas. Exacto, evolucionar las cargas. Sí, justo eso también. Muchísimas gracias a ambos. Y Santiago, tenemos una consulta para ti. Te preguntan, ¿qué herramientas utiliza Rackspace para la automatización, pruebas para extracción y preprocesamiento de datos? Sí, aquí generalmente de las herramientas y más que todo para, aparte de todo ese universo que nos ha mostrado David, por ejemplo, tendemos a utilizar muchas herramientas que son de código abierto. Por ejemplo, la parte de Python en cuanto a Jupyter Notebooks es algo que manejamos directamente y tratamos de mantener ese universo muy abierto, todo herramientas open source, precisamente como para hacer la portabilidad mucho más fácil. Algo que estamos implementando mucho, aparte de las herramientas que mencionó David anteriormente, la parte de Kubeflow. Kubeflow es una herramienta que nos permite, a través de contenedores,
todo lo que es el entrenamiento de modelos predictivos. Y prácticamente, no sé si se alcanzaron a ver, pero muy rápidamente ahí en el diagrama que mostré, prácticamente en cada uno de los escenarios donde estábamos mostrando el paso de los modelos predictivos, desde el desarrollo hasta el quality assurance, hasta producción, prácticamente son modelos montados sobre esta plataforma de Kubeflow que prácticamente me permite tener el modelo de contenedores, que eso ha sido una de las evoluciones que hemos visto en este momento, todo lo que es el entrenamiento de estos modelos predictivos. Entonces, esas dos herramientas en este momento estamos bastante, y todo lo que es Kubernetes, estamos bastante, digamos, desarrollando mucho sobre ello, porque eso también nos permite una portabilidad. Yo un cluster de Kubernetes yo me lo puedo llevar para cualquiera de las nubes que vimos anteriormente. Si no quiero estar en la nube, me lo vuelvo a traer localmente y puedo mantener ese modelo que tenía anteriormente sin tener que depender de ninguna de las herramientas. Obviamente, también dependemos mucho pues, de las mismas herramientas que nos ofrecen las mismas nubes. En este caso, por ejemplo, GCP, como lo pudimos ver, de todas esas herramientas que pudimos ver y que nos estuvo explicando David, pero principalmente esas dos. Y si pueden, no sé si han escuchado hablar o si han hecho desarrollo sobre Kubeflow, es prácticamente ahorita una de las herramientas donde más estamos haciendo ese desarrollo, precisamente por ese modelo de la portabilidad y mantenernos pues bajo un modelo de multinube. Muchas gracias, Santiago. Y ahora nos gustaría escuchar a Bernardo con tu opinión en relación a qué controles de seguridad deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales. Muchas gracias. Bueno, ¿qué controles? Aquí va a depender mucho de qué tipo de regulación o qué tipo de cumplimiento necesites tener. Y lo importante es, obviamente, controles de penetración de accesos, controles para la parte de integridad de archivos, controles que tienes que habilitar para toda la parte de detección de vulnerabilidades, ¿sí? Todos estos controles que los puedas tú estar monitoreando, porque de nada te va a servir tener el control, ¿sí? Si no lo monitoreas y no tomas las acciones necesarias, ya sea predictivas o correctivas. Pero vamos, cada uno de esos controles debes de estar habilitando. Y algo también importante a considerar, no se trata de habilitar todos los controles habidos y por haber, porque ¿qué va a pasar? Tú habilitas todos los controles y puedes empezar a pegarle al desempeño de tus soluciones. Entonces tienes que seleccionar los controles clave para poder estar manteniendo la seguridad y que también vayan involucrados mucho con la parte del desempeño de los servidores o de las instancias, ¿sí? Estar monitoreando la parte de CPU, memoria y disco para verificar que sea un comportamiento estándar, y si hay un comportamiento sospechoso, poderlo estar correlacionando con los otros controles que se estén manejando. Muchas gracias, Bernardo. Y nos quedan ya pocos minutos. Vamos a dar respuesta a las últimas preguntas de esta sesión. Tenemos una consulta que dice, para la elección de instancias, ¿qué debería tomar en cuenta respecto a mi infraestructura on-premise? ¿Quién nos puede ayudar con esta respuesta? Si quieren, la tomo y me complementan, compañeros. Bueno, parte de la elección de las instancias es el propósito. Hay muchas instancias que son muy específicas, por ejemplo, con tarjetas de video para temas de aceleración de video, render y demás. Hay instancias que son muy específicas para temas de almacenamiento, para temas de procesamiento, para temas de optimización de memoria. Entonces, es muy variado el tema de las instancias. Entonces, es elegir el propósito y se podría seleccionar cualquiera de estas familias, ¿no? En cualquiera de las nubes hay esta variedad de instancias y pues el abanico está muy abierto para hacer esa correcta elección. Es la capacidad que se va a ocupar de cómputo, el propósito y también el tema de ahorro, ¿no? También es muy importante. Algo que creo que también es muy importante en la selección de instancias, sobre todo ahorita que mencionabas el tema de SAP, por ejemplo, es revisar qué tipo de máquinas están certificadas por fabricante. Muchas veces cuando cargamos ese tipo de cargas como SAP, HANA y demás, requerimos que hayan unas ciertas tallas, llamémoslo así, ciertas familias y tallas que estén certificadas directamente por fabricante para que a la hora que vayamos a ir a soporte de fabricante, pues realmente contemos con los requerimientos mínimos que van a gestionar este tipo de cargas. Otro caso súper importante es cuando hacemos el sizing de máquinas, generalmente tomamos servidores o tomamos sizing que son sobredimensionados realmente para las cargas de trabajo.
Cuando vamos a la nube, muchas veces podemos reducir esa talla, podemos aplicar software como por ejemplo software de assessment como tal de migración, que nos van a permitir entender realmente cuál es la utilización de nuestras máquinas para que vayamos a la nube en una migración. En el caso de que sea IaaS, que estamos, como estamos mencionando, un leaf and chip básicamente, pues que llevemos realmente los tamaños de las cargas que necesitamos y que no sobredimensionemos en nube, ya que tenemos la facilidad precisamente de hacer un resizing cuando lo necesitemos y poder pagar bajo demanda realmente por las capacidades que usamos. Muchísimas gracias, muy amables. Y otra de las consultas que nos llegan dice, ¿es necesario utilizar alguna metodología de análisis de datos al presentar proyectos de inteligencia artificial y machine learning? ¿Quién nos puede ayudar con esta respuesta? Si quieren la tomo y me complementan, compañeros. La respuesta es igual que en la pregunta anterior. Depende del propósito, ¿no? O sea, normalmente lo que tenemos que hacer es revisar el caso de uso y sobre eso estaremos revisando el tipo de información que se requiere. Las metodologías existen en lo que se refiere para poder reconocer el tipo de información que se tiene y cómo se irá procesando, pero realmente el que manda es el caso de uso y sobre eso estaremos revisando hacia adelante qué tipo de metodología iremos a hacer con los datos. Sí, hay para complementar lo que es el caso de negocio. Eso es muy, muy, muy importante. Lo que nosotros hemos visto es clientes que quieren, por ejemplo, empezar a hacer analítica o llegan a nosotros y nos dicen, oye, constrúyeme un data lake, pero no saben ni para qué, ni cómo, o para qué en realidad al final del día, cuál es el objetivo final, cuál es el caso de negocio. Y generalmente esos proyectos que no empiezan con el caso de negocio terminan siendo proyectos a nivel de datos fallidos, porque es difícil de demostrar al principio o convencer a la organización que haga una inversión de las que se tienen que hacer sin primero mostrarles a dónde voy con eso. Entonces, empezamos con clientes y nos dicen, hazme un data lake, pero ¿para qué? ¿Cuál es el caso de negocio? Nos dicen, no, no sé, quiero tener el data lake y luego veo qué hacemos con él. Eso es un proyecto que no va a ir a ninguna parte y eso es principalmente lo que se debe al principio, digamos, resolver para poder demostrar ese caso de valor y así que ver que hacer que el proyecto sea exitoso. Es uno de los puntos más importantes que hemos visto a la hora de presentar cualquier proyecto de datos, es ni siquiera empezar por los datos, es qué estoy tratando yo de resolver, cómo le voy a agregar yo valor a mi negocio y dónde se va a ver en realidad ese valor al final del día a mis clientes finales. Y de ahí ya empezamos a trabajar hacia atrás. Muchas gracias, Santiago y David. Y la siguiente pregunta es para Alfredo. Te consultan, ¿qué expectativas se tendría respecto al ROI migrando la infraestructura de on-premise a la nube? Hombre, bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que durante mucho tiempo se ha visto en la parte de la nube es el tema, obviamente, de ahorro de costos. Yo creo que más allá del ahorro de costos, la gente también tiene que pensar en un tema de agilidad para el negocio, que obviamente la agilidad es una de las partes importantes en un proceso de transformación digital. Obviamente eso no lo podemos obviar. Sabemos que la competencia tiene a veces mucha velocidad para poder poner productos en el mercado. Si nosotros no nos subimos rápidamente a esa agilidad, pues no vamos a lograr responder de la misma manera. Y el otro gran componente, un poco aprovechando el punto de lo que se está tratando hace unos segundos, pues obviamente es la data, ¿no? Esa data que hoy en día hace la gran diferencia entre las empresas que llevan mucho tiempo y las nuevas. Y entonces cuando sumamos data, sumamos agilidad y sumamos, ¿por qué no?, también el ahorro de los costos bien direccionado en función no solamente de lo que viene siendo la infraestructura, sino también de las licencias, pues entonces generamos una ecuación que efectivamente nos da un retorno de inversión bastante aceptable para las organizaciones. Pero no caigamos solamente en el punto del ahorro. O sea, yo también insisto mucho en que siempre caigamos en los puntos que agregan valor, que son precisamente este tema de agilidad y esta parte del análisis de la data para poder llegar a hacer transformación digital. Cuando ya se suman estos positivos y negativos, obviamente el saldo que se da es muy bueno y las organizaciones prácticamente están logrando agilidad y descenso de costos utilizando arquitecturas aceptables que la nube les proporciona para lograr el objetivo y satisfacer las necesidades de sus clientes. Entonces, sí, hay toda una serie de análisis alrededor. Sí, efectivamente, cuando se habla de costos, se puede llegar a incluso a porcentajes representativos. Muchas gracias, Alfredo. Y con esto llegamos al final de la sesión. Nos restan unos segundos para que puedan despedirse de nuestra audiencia. Le cedo la palabra a Rubén. Pues muchas gracias. Les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros y que nos permitieron compartirles algunas de las cosas que vieron, que quisimos hacerles llegar. En nuestro caso, el multicloud es una
solución maravillosa para muchas de las arquitecturas y muchas de las cargas de trabajo que ustedes pueden poner. Muchas gracias. Adelante, Galileo. Bueno, solo queda agradecerles el tiempo, la atención. Esperamos que esto haya sido de valor para ustedes y que pues, estamos a sus órdenes. Podemos ayudarlos y apoyarlos con todas las necesidades que tengan en Multicloud y estamos aquí para ayudarlos. Cuídense y estamos. Nos vemos pronto. Andrés, por favor. Muchas gracias por su tiempo, por la dedicación en estas horas que nos han estado escuchando. Y bueno, realmente estamos aquí para solucionar cualquier tipo de duda que tengan importante sobre ese conocimiento agnóstico que tenemos en Rackspace para poder soportar diferentes cargas de trabajo y realmente guiar hacia ustedes a dónde realmente podrían llevar sus cargas, no solamente enfocándonos en un concepto de tecnología, sino también en costo eficiencia y también entendiendo las necesidades actuales de ustedes como organización. Muchas gracias. Hasta luego. Bernardo, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. No me queda más que agradecerles y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que tengan, no duden en acercarse a nosotros y con mucho gusto los podremos apoyar. Muchas gracias. Alfredo. Muchísimas gracias por su tiempo. Definitivamente, yo creo que todos hemos coincidido en que cualquier duda, cualquier tema que ustedes quieran ahondar, por favor, siéntanse con toda la confianza. Yo sé que muchos de estos temas generan bastantes preguntas, pero de verdad, siéntanse con toda la libertad de mandar un correíto y con gusto les respondemos. David. Sí, coincido con mis compañeros. En verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Rackspace de nuevo por la invitación. Estoy súper contento de haber convivido con todos mis compañeros panelistas. Y de nuevo, este call to action, ¿no? Llámenos. Este tema de los datos, Machine Learning y en general los temas que se han discutido durante el Summit, me parece que van a apoyar mucho las empresas en Latinoamérica, así que por favor llámenos de inmediato, accionen, no se esperen a mañana porque si no la competencia lo va a hacer, así que estamos totalmente disponibles y a sus órdenes. Y Santiago. Claro que sí, gracias. Bueno, yo creo que no queda mucho más que agregar, haciendo eco a lo que todos mis compañeros acaban de mencionar también. No duden en contactarnos, sabemos que quedaron muchas otras respuestas que luego las vamos a estar respondiendo y como pueden ver aquí, son temas que son complejos, son temas que sabemos que muchos de ustedes apenas están empezando o ya van muy avanzado, pero ya saben que nosotros como Rackspace contamos pues con todo el soporte de todo lo que es la industria y todo un armamento, por así decirlo, de expertos que está detrás de nosotros y seguramente vamos a poder tener los recursos necesarios para poderlos pues ayudar en todo este camino de adopción a la nube que esto definitivamente no para y nosotros pues seguimos evolucionando con ustedes, con nuestros clientes y esa es nuestra misión, hacerlos pues más exitosos cada vez, entre más exitosos sean ustedes, más exitosos somos nosotros y pues ese es como quien dice nuestra misión en este momento. Entonces nuevamente muchísimas gracias. Como decía David, el call to action es definitivamente empiecen a adoptar todos estos temas que empezaron y que vimos aquí y definitivamente pues que nos contacten con cualquier duda. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros ponentes por toda la información que compartieron con nosotros el día de hoy y a ustedes por su activa participación y los invitamos a ir a la pestaña de sondeos pues hay una nueva pregunta, así es que por favor no olviden responderlas. Muchas gracias y que tengan una estupenda tarde. Con esto llegamos al final de Rackspace Technology Summit, transformando Latinoamérica. Estamos muy felices de recorrer contigo el camino hacia la transformación de Latinoamérica. Para nosotros es muy importante poder conocer tu opinión. Asegúrate de haber respondido las preguntas en la pestaña Sondeos dentro del chat. Agradecemos mucho tu participación. La sesión de hoy ha terminado. Les deseamos una excelente tarde.